Buenas noches a todos, bienvenidos a la taberna de rol, a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, llamada El Jardín de los Presentes, que hacemos por aquí, por el canal de la taberna, cada 2 semanas. Está hoy en una locación diferente, así que sepan disculpar los problemas que se ocasionen por mi movilización geográfica. Esperemos que sean muy pocos. Antes que nada, como hacemos siempre, agradecerles a todas las personas que hacen posible el stream. Max, que hace la música de la intro, la pre-intro, ya volvemos el outro. La verdad que es un espectáculo. A Luciana, que hace las animaciones de la pre-intro, la intro, ya volvemos, los overlays, perdón, ya no puedo ni hablar. Y recién empezamos. Los emojis del chat los hicieron Cross, Mickey y Akira. Y finalmente, León, que es nuestro productor, atento a todo el stream y haciendo que todo esto salga lo más suave posible. Tenemos unos anuncios para hoy para hacerles. Ayer Bachi y Lu participaron del nuevo segmento de Escuelita de Rol, Diverses y Dragonas. Y si no lo vieron, pueden pasar por su Twitch para no perdérselo, que estuvo muy bueno y Dami Cuervo son geniales. Estamos arrancando también una nueva serie de videos de D&D, que sí, bueno, para cuando los puedan chequear, se vienen un par de cosas interesantes. Vamos a tener colaboraciones este mes. El 27, Lu y Lions van a estar jugando un one shot de Darkest Dungeon. Ojo ahí. Muy interesante, con Pifia Uy y gente muy cool. Ya les iremos contando más a medida que vayamos teniendo más data. Y ese mismo día, el 27, pero más tarde, más cerca de la hora de las brujas, voy a estar yo charlando con la gente de World of Darkness de Latinoamérica, que hacen un podcast. Y vamos a estar hablando ahí un poco sobre este mundo de oscuridad que narramos. Así que vamos a tener varias actividades para ese miércoles. A partir del miércoles que viene, vamos a estar compartiendo en nuestras redes todos los memes del concurso que salieron seleccionados por la jueza Lu, que con su ojo avisor ha seleccionado los mejores de los mejores para mostrárselos. Y por último, si no lo vieron en nuestras redes sociales, estamos participando en el Vamptober de World of Darkness y el D&Dtober de Escuelita. Intentamos dejarle todos los días cositas, semillitas, curiosidades, datitos de Anurem y el jardín, etcétera. Y aportando todo lo que podamos a esta movida que está tan buena de este mes tan lindo que nos toca transitar. Así que bueno, sin más, podemos arrancar con nuestra sesión de hoy de Jardín de los Presentes. La última vez que dejamos a nuestros protagonistas de esta historia, los encontramos en una noche bastante agitada. Fueron a deshacerse de la prueba del delito de una alimentación conflictiva de uno de los reparadores de reputaciones. Y fueron a deshacerse de este cuerpo en una especie de granja con ganado porcino, que en otras oportunidades los reparadores habían utilizado para salvar algunas que otra situación complicada. Lejos de encontrar lo que solían encontrar, un guardián listo para ayudarlos, encontraron estos animales enloquecidos que los atacaron salvajemente, al parecer olfateando la sangre de vástago, como si alguien los hubiera alimentado de algo que nunca deberían haber probado. Esta persecución los dejó en el medio, digamos, en el borde del territorio de los anarquistas. Y fueron abordados después de alimentarse por un singular personaje que reclama dominio de toda la zona exterior de la Ciudad de las Flores. Negociaron con este tal funebrero y pudieron regresar, lograron el salvoconducto para regresar a sus respectivos refugios. Pasa la noche, perdón, el día, de hecho,
pudieron volver a reencontrarse con Ordóñez en su base de operaciones, la inmobiliaria. Y este les comentó que antes de poder volver a presentarse delante de algún miembro de la primogenitura, deberían al menos resolver alguna de las asignaciones que les habían dado. Habiéndole pedido al pobre Ordóñez armamento y equipamiento que muy amablemente se ofreció a darles, ya que sus pedidos no eran del todo delirantes, él les ofreció dos opciones. Esperar una hora para el equipamiento básico que él podría proveerles, o contactar a un agente medio libre, que parece ser un ghoul como él, al que se le paga con sangre vampírica, pero él te consigue lo que quiera. Los reparadores no estaban tan ambiciosos y muy reacios a dejar su sangre nuevamente. Así que decidieron pedir cosas más mundanas. Pistolas, cuchillos, un taser quizás. Y Ordóñez, también muy amable o muy preocupado por su pellejo, se ofreció a hacerles de chofer para esta aventura nocturna en la que se embarcaran. Habiendo cada uno de los reparadores bebido el elixir que necesitan para mantenerse, se encontraron otra vez en las oficinas de Ordóñez y Hermanos para ver qué había conseguido este muchacho para ellos. ¿Cómo los encuentra Ordóñez? Ok, bueno, voy a arrancar yo. No sabía si estábamos haciendo un momento de tensión o qué estaba pasando. La música, pero voy a arrancar. El que quiera puede arrancar y si no, lo van a cremar, por supuesto. Que Sebastián está muy preocupado. O sea, lo ven nervioso, lo ven preocupado, volvió al teatro. La nota siguió ahí, que le dejó a Víctor. No hay información sobre él. No hay ni siquiera nada que dé alguna señal de que está en algún lugar o vivo, lo que sea. Por otro lado, nada. Pregunta. Encontró una pista. ¿Encontró una pista? Encontró una pista, Sebastián, sobre un libro. Sobre el libro. Que parece haber dejado. Que ¿verdad? El libro de Julio Verne. Claro. 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. Y teníamos que chequear a esta persona, este vástago, sabe la obra de los objetos. Sí, bueno. Alguien que sabe eso, también se ofreció. Enrita ofreció también contactar con su Sire, que Mortimer, claro, que también es un experto en el arte de la percepción sobrenatural. Y lo ven tipo como que muy nervioso, muy como tiki. Como que cada tanto tira cortes. Bueno, y ¿nos conseguiste todo eso, Ordóñez? Sí, bueno, no me costó tanto porque realmente no eran pedidos tan delirantes. Sebastián, querías estos. Mira, ahí te conseguí tres cuchillos de grado militar. A ver. Ajá. Bueno, ¿y me los puedo llevar los tres? Sí, a menos que alguno de tus compañeros requiera un arma blanca. No, Seba, para nada. A eso me refería, ¿no? Que me los puedo yo, tipo los tres. ¿Eso es para nosotros tres? Bien. Sí, pueden llevarlo, por supuesto. Bueno. También tenemos te da un revólver Henrietta, de esos de caño corto. Tiene para 6 disparos. Y es de. Parece de calibre bastante. Bastante grueso. No sé si debe ser un 5 o algo así. Bien. ¿Luca había pedido algo en particular? No. Sé que Henry había agregado el gas pimienta.
Luke había pedido una pistola y siento que había... Ah, y el Taser este. Eso creo que le había agregado Seba. Hay un Taser. Hay uno de los que tienen una carga que tenés que luego rearmarlo, pero que dispara el cable. A unos metros. No tanto, pero... O sea, no se acerca al poder de... Al stopping power de la 45 esta que claro. tiene en este momento, pero... Pero puede funcionar, ¿no? Claro. Bueno, bien. Hay un gas pimienta de los chiquititos también. Lo presenta todo ante ustedes en una especie de bolso. ¿Viste esos cosos para guardar los botines? Sí. Ah. Y lo presenta todo ante ustedes en esta, en la mesa del salón de conferencias de la inmobiliaria. De la sala de conferencias. Bien. Okay. Bueno, espero que estén listos. Yo, la verdad, hace montón que no me expongo a esto. Y si no fuera porque mi cabeza peligra, no lo haría de ninguna manera. Eso es alentador, Mordonius. Bueno, sí, agradecemos mucho tu apoyo incondicional. Sí. Gracias. Pero bueno, esto, es útil. Haremos algo. ¿Cómo algo es algo? Y antes de conseguirlo estuviste quejándote bastante de que no podías conseguir una lapicera o algo por el estilo, que hayas podido conseguir todo eso. No, bueno, pero no es que no lo podía conseguir, es que yo pensé que ustedes querían otras cosas, yo pensé que ustedes eran gente que manejaba, no sé, armas automáticas, no sé, viste, qué sé yo. Bueno, pero ahí está Orgonia. Igualmente. O sea, me encanta. Porque tenés el pensamiento, tenés la inteligencia para darte cuenta qué queremos usar, pero no lo traes. Imagínate si en este momento vos me hubieses traído un lanzallamas. Yo me lo pongo a pensar, vamos a enfrentarnos a alguien que domina pájaros. Pero yo dónde saco un lanzallamas. Para si querés un lanzallamas tenés que hablar con el tipo que te pase el contacto. Él por muy mierda sangre. Tenemos la tarjeta. Bueno, esas pero cosas... vos tenés contacto, ¿no? Pero yo no le puedo pagar. Bueno, se arregla. De alguna manera. Sigo sin poder creer que no hay presupuesto para estas cosas. Que no está incluido. Bueno, técnicamente no vimos nada de lo que puso Ordóñez y no vamos a verlo, así que hay algo incluido ahí. Pero técnicamente como que no tiene mucha plata toda esta... Se debería tener, ¿no? Yo la verdad que le están ladrando al árbol equivocado, muchachos. Yo no tengo mucha... Si no le dan bola a ustedes, me van a dar bola a mí. Yo soy literalmente el último orejón del tarro. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto en la corte del príncipe como cuál es mi función? Bueno, imagino que va a haber peores como nosotros. Y más expuestos, en fin. No sé si peores. Yo, la verdad, les soy sincero, yo pensé que ustedes, que las capacidades sobrenaturales a las que ustedes tienen acceso eran suficientes. No, realmente no dimensionaba los retos contra los que se iban a enfrentar. Podemos tomarlo como un halago, Luca. Mira, claro. Enrique, Seba. En vez de la otra forma en la que eso suena. Podemos, pero no, Ordóñez. Nosotros también tenemos límites. Somos vampiros, no superhéroes. O sea, no es que somos... Bueno, no hay tanta diferencia. Sé que vos morís por pertenecer a todo esto, pero no hay tanta. No es... Igual capaz que si en el momento yo todo cumplo todo bien, capaz que me toca, ¿no? O bueno, qué sé yo. Si a ustedes les parece que estamos en muy buena relación, podrían hacer un pedido especial para crear progenie, ¿no? Y yo les podría ser un poco más útil, quizá. Y no sé, ahora no nos está siendo muy útil, así que no sé qué tanto mejorarías después. Necesitamos que seas más proactivo. O sea, nosotros te pedimos A, nos trajiste exactamente A. Y si hubiese traído A y B... Ahí cambiaba todo. Es como, tenés que aportar el 120% a este equipo. Si no, ¿cómo querés progresar? Si vos haces solamente lo mínimo necesario. Lo lamento. Te juro que vos sos parte de este equipo, Ordóñez. Nosotros te queremos.
Miren, si no fuera parte de este equipo, con toda la cantidad de mierda que me como en su nombre. ¿Qué estoy haciendo? A mí la mierda se me explota en la cara, por ejemplo. Más de una vez, bueno, sí. Vos por lo menos te podés recuperar. Literal. De eso. No, sí, obvio, pero, viste. Sí, todo, pero todo tiene un costo. Sí. Claro. No es algo que pasa fácil ni. Pero igual. Estoy a dos días. Cambiar el lugar con ustedes en cualquier momento, si no fuera porque mi trabajo requiere caminar de día. Pero estoy a dos días de convertirme en un chacal a este paso, Ordóñez. Ese es el problema, ¿entendés? Pero ¿qué pasó? Pasó algo que no y me. Bueno, nada. Si quieren, lo podemos hablar mientras vamos yendo. Bueno, es verdad. Sí. ¿Quieren que llevemos el mismo auto por si lo seguimos destrozando? No sé si va a ser efectivo para salir rápido en caso de que tengamos que salir rápido. Igual creo que solamente está abullonado al costado, o sea. No recuerdo si tipo si la dirección se movió o algo por el estilo. Ay, ¿por qué sé todas estas cosas? Eso. Pero bueno, sí, sigamos usando el mismo. Bien. Ordóñez sale como puede. El saco y el corbatín que tiene. Y agarra una del manojo de llaves. Una llave con un llavero. Y se dispone a salir de la inmobiliaria. A ir hacia la puerta donde quedó estacionado el Volkswagen que está y ha visto mejores días. Ordóñez los mira antes de entrar al auto. Casi como haciendo un conteo de jugadores. Luca le hace una seña como para que se adelante. Proceda. Ordóñez abre la puerta. Se sienta. Bueno. Ay, Luca. Luca los va a mirar a los otros dos, o sea, si todavía siguen ahí con él y no se movieron. Sí. No sé si es buena idea llevarlo. Me alegra que se haya ofrecido de chofer, pero siempre saben cómo volvemos nosotros. ¿Qué tal tema que sirva de chepibe? Para tareas mínimas. De chepibe para ir a un cementerio a enfrentar a... Mira, que se quede en el auto con el motor prendido en caso de que tengamos que huir, ya está, salimos al instante. Va a ser una buena idea. Sí, esa es una buena idea. Tener un conductor automático. Uh-huh. Y el descaro de pedir... esas pretensiones de que nosotros elevemos un pedido para elevar. Bueno, también tienen que entender que está. ¿A quién le vamos a dar? Como de milagro nos tiran migajas a nosotros, como nos están tratando. Y en sí. Igual tienen que pensar de que. Sí, yo estoy con ustedes dos, totalmente. Que es verdad que él recibe cosas peores. Ser un vástago es otra cosa. Que no lo veamos, no quiere decir que no esté ahí. Sí, igual yo me siento como un vástago también. Medio como que. A tal punto que no estaría encontrando la diferencia, ¿no? ¿Sabés qué es lo que me molesta? Es que estoy segura que, por como viene la mano últimamente con nosotros. Si a Ordóñez lo elevan, va a terminar arriba nuestro. Y después va a estar mandoneándonos a nosotros, porque... Eso es lo que significa elevar, justamente. Tan, sí. Es tan probable que lo pongan ahí arribina. Ay, el príncipe, que esto, que aquello. ¿Conocen alguno como él que lo hayan elevado? Yo no. No, pero para mí es un buenachón, Ordóñez. No creo que se ponga malo. Yo creo que un poco ahora. De poder... Yo creo que un poco de poder lo va a relajar. Va a hacer que tenga un poco más tiempo. Para mí que se le va a subir a la cabeza, pero instantáneamente. Instantáneamente. Y va a romper la mascarada en menos de 3 minutos. Pero vos viste cómo camina, parece el pingüino. Lo que sí sé es que estamos hablando mucho y haciendo poco, y evidentemente ninguno de los tres tiene ganas de ir. Se llama hacer tiempo. Tiene que ir, claramente. El tema es que la noche se va a terminar rápido.
Sí. Vamos a tener que pensar un plan mientras vamos yendo. Para que no nos exploten bombas en la cara, no nos tomen por sorpresa lo posible. El plan es no morir. No morir. Y probablemente haya que anular el señor de los pájaros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para anularlo? Bueno, yo creo que podríamos subir al auto. Creo que Ordoño no va a terminar. Se me había ocurrido una idea, porque Ana no dijo exactamente anularlo, sino... es lo mismo que pasó con el amigo este que hicieron ustedes, que no recuerdo el nombre, pero con el que fueron al puerto. Entró alguien al dominio. No se presentó. La idea es que se presenta y accede a aceptar las leyes de la camarilla, y si está en contra de la camarilla, y bueno, eso ya es otra cosa. Quizás podemos hacer lo que hizo con nosotros el funebrero. Si estás acá, hablando como un digno chiquillo de Ana, Luca, dice Ordóñez, que bajó la ventanilla. Eso es exactamente lo que haría la primogénita Tremere. Estoy muy orgulloso de trabajar con vos. Ordóñez, sube la ventanilla. Yo sabía que ganar puntos, Ordóñez. ¿Cómo, perdón? Hablaron toda la vez. Sí, sí, sí. fue un escándalo. Ay, pobrecito, Juan. Subí la ventanilla. Estoy hablando con Henry. ¿Cómo que se convirtió de repente? ¿Qué le pasó? No sé, creo que ese es el tonto, pero debe tener forma de escuchar. No, pero digo, cambió totalmente. Recién estaba como realterado y ahora te lo dijo re serio, como que hay algo ahí. Sí, está en modo chupamedia, claramente. Creo que ahora está tratando de dar el 120% para que lo recomendemos, bla, bla. Bueno. Bien. Entonces voy a aconsejar que nos chupemos la sangre de este señor. No, perdón. Luca lo aconsejó. Apretarlo y pedirle algo a cambio. ¿Y qué le vamos a pedir? El de los cuervos, no, pájaro. Cool, sí. El de los cuervos, claro. Y bueno, si no quiere y la última opción es la violencia. Descuartizarlo. No he hablado exactamente de eso, pero... Descuartizarlo. Well. A los chanchos. No. No hablaba específicamente de eso, pero no hablaba no de eso tampoco. No más chanchos. Oh no. Bueno, no, vamos, no sé, vamos al auto. Porque escuchas esta vez. Me parece una buena idea. ¿El qué? Bueno, entonces arrancamos con la diplomacia. Sí. Y si no funciona, sí. Los chanchos. Antes de eso, vamos a confirmar una discracia que le dieron a Luca la vez pasada. Que como los reparadores se alimentaron fuera de cámara, como nos gustaría decir, vamos a darle la discracia que bien se ha ganado Luca. ¿Hay un ruido de una abrochadora? ¿Puede ser? León. Era León. Estoy segura que era León. Era León abrochándonos el corazón. Luca. ¿Bebiste de... ¿De quién bebiste? Contame un poco, así le ponemos una desgracia. Y Luca antes tenía Juego de Dolores, así que aprovechó para intentar buscar algo en específico. No, si bien lo ayuda mucho a su clan, la sangre de la que se había alimentado la vez pasada no es de su agrado ese estilo de sangre. Pero no estaba es buscando... No. Pero sabe que lo que sí le gusta quizás no sea lo que necesite específicamente para esta situación en la que van a estar. Así que está buscando algo que despierte un poco sus reflejos, que lo haga quizás más rápido. O sea, una sangre, podemos decir, colérica. Quizás, sí, sí. Bien. Vamos a pensar que Luca pudo acceder a... un hombre que tuvo una pelea callejera y fue dejado inconsciente entre el alcohol y los golpes.
La disgracia que te vamos a dar, que te dio el chat, es bully. Ok. Mientras esta sangre esté, mientras esta disgracia esté en tu sistema, tenés más uno de daño contra enemigos que sean más débiles que vos. O sea, nadie. Ok. O sí, bueno, sí, en este caso es eso. Bien. Pero sirve para, no solamente sirve para combate físico, sirve para cualquier tipo de combate. Puede ser combate social. Simplemente tenés más uno al daño que haces contra oponentes que sean más débiles. Bien. Como quien dice, te comes el abuso. Bien. Good. Y va a durar hasta... Sí, hasta que la sangre esté en tu sistema. O sea, probablemente el resto de la noche o el resto de la... Bien. Y recordamos también que la vez pasada me dieron a mí una inspiración dantesca, que la tengo ahí, guardada aquí en la manga, y la voy a utilizar apenas tenga la oportunidad, porque liberar el espacio para que den nuevas, ¿no? Y te, o sea, te dieron una nueva. Así que ¿tengo dos entonces? Tenés dos. Cortesía de Carola. Sí, muchas gracias, Carola. Bien, apreciamos un montón. La verdad que te vamos a dar, te voy a dar un, voy a hacer un nombramiento en algún momento con la espada así, tipo, sí, un knighthood. Vamos a hacer algo así, vamos a hacer algo así. Ay. No, no los alientes. Sí, los voy a alentar porque es, o sea, es lo que me corresponde. Bueno, volvemos a la escena. Nuestros protagonistas están alrededor del auto, charlando, comentando, decidiendo qué van a hacer. Y el pobre Ordóñez no lo dejaron ni abrir la ventanilla. Y está, viste, esperando ahí, lo ves. Recuerden también, los que tengan la disciplina de Auspex, que pueden utilizar habilidades para percibir cuestiones sobre el ánimo de las otras personas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero, como ya estamos en una sesión bastante avanzada, no voy a dar más, no voy a revelar más. Y Ordóñez está ahí esperándolos y destraba los seguros del auto como para que entre en algún momento. Bien. Bueno. Entonces, pensemos en el plan mientras vamos. Sí. Sí. Le dan las indicaciones correspondientes y el auto comienza a avanzar por las húmedas calles, ya más calurosas, de la primavera de la ciudad de Las Flores. Ordóñez, a medida que el auto avanza por las callejuelas, está como visiblemente más alarmado, más tenso, agarra más fuerte el volante. Se nota que no hace mucho, que hace mucho que no iba personalmente a una misión o si es que alguna cosa fue. ¿Cuál es el plan? A ver. Bueno. Entonces, diplomacia. Para arrancar. Sí. Sí, quizás. ¿Alguno recuerda cómo era el cementerio? Estaba. El edificio donde está el crematorio. Tenía solo una entrada. El crematorio tiene una sola entrada. El cementerio probablemente tenga más, pero en esa zona hay una sola. Nosotros habíamos entrado. No por el portón. Habíamos entrado por un agujero al crematorio, que había. Sí. Que tenía una puerta enrejada. Sí. Bien. ¿Cómo van a proceder? ¿Van a estacionar adelante? ¿Van a estacionar un poco antes? Eso de hecho lo pregunta Ordóñez. ¿Que dónde los dejo? ¿Los dejo en la puerta? ¿Y los espero dando vueltas? No te pongas a dar vueltas. Vos quédate en el mismo lugar con el motor prendido. Porque si tenemos que salir, no tenemos que estar esperándote a que vos vuelvas. Bien, bien, bien. Sí. Y escondete. ¿Me tipo abajo del auto? Y yo, no, abajo del auto no, pero viste, así, agachate, ¿no? Que tu cabeza no se vea, básicamente. Sí, en lo posible. Que adentro del auto. Acostate, o algo así.
me parece, no sé, imagínate. Bueno, si saben bueno, yo me... acá. Sí, sí, yo me escondo. Sos carne de cañón. Bueno. No es por ponerte un poco de miedo, digo, es lo que vivimos nosotros siempre. Somos constantemente. Retren. Mirá. Luca, vamos. Se va a asomar para mirarlo cerca. ¿Estás seguro de que querés estar acá? No. Ya es tarde. No, la verdad no quiero estar acá. La verdad, quiero estar en, no sé, en un hotel, capaz. Bien. Mantén ese pensamiento presente. Mantén ese pensamiento ahí, atrapado, presente. ¿Viste? En el momento que tenés que pisar el acelerador, vas a estar más cerca de eso. Sí. Y como dicen ahora, manifestalo, ¿viste? Lo tenés que pensar. Tenés que pensar, lo visualizás y se manifiesta ahí para vos. Así que... La ley de atracción. Claro. ¿De qué signo sos vos, Ordóñez? Yo soy de Capricornio. Pregunté. ¿De Capricornio? Ah, bueno. Ah, qué signo aburrido, Capricornio. Bueno, Sebastián, se da lo que puedo, ni eso, hago bien, ¿no? ¿Y tenés la luna en algún signo interesante? Y no tengo ni idea de nada. Me tendrías que hacer capaz la carta astral, no sé cómo se llama eso. Yo no sé. Podemos hablar de eso en otro momento. Tengo un par de amigos que te podrían llegar a hacer eso. Bueno, pero es importante. Es como para descifrar un poco qué le pasa en la cabeza a Ordón. Bueno. Y ahora debe estar muy preocupado. Es importante. Pues, capaz que le dan un par de consejitos, capaz ellos. Si piensa mucho. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Eso tenemos que decir. Vamos a entrar así. Sí, ya en breve nos estamos acercando, así que ella debería haber que empezar a prepararse. Claro, o vamos a hacer la grande ese, ¿viste? El meme del videojuego, este juego, ¿viste? Que son orcos y cosas así. Que era como una persona que se metió en un bicho re grande y dijo, ¡Lero! ¿Quién se llama? No importa. Me asusta un poco. Yo creo que lo mejor sería, si vamos a arrancar con diplomacia y si vamos a ir por la vía burocrática al principio, vayamos de frente. Porque si nosotros vamos escondidito, así, por la sombra, por la entrada secundaria, secreta, lo que sea, no podemos decir hola, vinimos a hablar. No lo estamos demostrando. No, pero por otro lado, preferiría investigar un poco cómo está todo el terreno, si está solo o si hay más gente, además de los cuervos. Preferiría ir primero. No tan frontalmente. Diplomático. ¿Puedo ir yo a hablar un poco y volver? No, siempre pasa lo mismo que vas vos solo. No. No, pero no voy a hacer nada más que mirar. ¿Pero te pasó cuando solo miraste? No. Eso, sí. La primera vez cuando solo miré no pasó nada. La segunda vez cuando intenté meterme, ahí me explotó algo en la cara. ¡Buya! Sí, me... Bueno, A ver, soy muy silencioso. Lamentablemente, cuando tengo que abrir algo, dejo de ser silencioso. Ese es el problema. Si acá no, no voy a hacer nada. Puedo ir yo también, que ya estoy toda vestida de negro. Me pongo el velo y paso más desapercibida. ¿Desapercibida en un cementerio sin nadie adentro? Vestida de negro. Dice, estoy vestida de luto. ¿Qué menos que sospechoso que una mujer vestida de luto en un cementerio? A lo sumo pensarás que el cementerio está cerrado. A lo sumo parece un fantasma. ¿Sí? ¿Y a vos te parece que el señor del cuervo no va a decir, che, y este fantasma, vamos a ver qué es? Vamos a clavarle 50 cuervos en la cara. Lo que podemos hacer, si les parece, esto lo dice su narrador, que en este momento atesora varias, hace malabares con inspiraciones dantescas. Vamos a resolverlo con una tirada con un conflicto de una sola tirada. Lo que quieren hacer ustedes es realizar una investigación de la zona. Entonces, alguien que tenga investigación puede realizar la tirada y los demás lo pueden ayudar dándole dados. Okay. Para esta tirada, por ejemplo, alguien que tenga una buena cantidad de investigación
podría ser el que tira, explicando cómo lo realiza, y los demás pueden aportar de diferentes maneras, ya sea acercándote con ofusca, acercándose con ofuscación, etc. Ah, ahí entendí, como que cada uno hace una cosa distinta al mismo tiempo. Cada uno aporta y el que tira es, por ejemplo, el que tenga más investigación. Ah, o sea, Henry iría por su lado siendo silenciosa, Seba iría por su lado siendo también de su manera, a su manera. Por ejemplo, claro, okay. Ayudando a la percepción de Luca, que más percepción tiene. Ah, bueno, entonces, si les parece, chicos, lo que Luca iba a hacer es sentir lo invisible para ver si hay, si puede detectar a este tipo de los cuervos, o si hay algún cuervo dando vueltas, o si hay otra cosa que tenga que ver. Y si quieren, hacemos eso uno cada uno. Sí, yo tengo el paso invisible. Cool, yo no, eso no lo tengo. Bien, tanto Henrietta como Sebastián tienen los dos pasos invisibles, ¿no? Exactamente. ¿Lo van a utilizar? No, yo voy a usar el cono del silencio. No, del Silence of Death, del silencio de la mano. Bien. Henrietta, vas a hacer una un enardecimiento para activar tu paso invisible. Ah, primer dedito de la noche. Sí. para que se me fue la ventana. Aumenta en uno tu hambre. Sí. Suele suceder con los poderes nuevos recientemente adquiridos que por ahí viste como todavía no les agarraste la vuelta. Pero va a aportar a la tirada. En este caso va a tirar percepción más investigación, Luca, y vas a obtener un dado y un dado. Bien. En este caso, ofuscación 1, que es el que te mantiene quieto, no aportaría si el silencio de la muerte. Bien. Entonces tirarías percepción más investigación con más dos dados de tus compañeros. Percepción... Perdón, percepción, resolución. Resolución, bien. Se resolución. Me mezclan los sistemas. No hay problema. Resolución más investigación y dos resolución dados. Resolución más investigación. Y más dos. Ahora. Ah, más dos, directo. Ok. Sí. Vos estás usando, sobre todo, sentir lo invisible. Querés detectar si hay algo que no está ahí. Bien. Sí. La dificultad va a ser dos. Pero voy a utilizar mi inspiración dantesca para hacer que la dificultad sea cuatro. La re... Gracias, Carola. Ok. Ok. Y me queda otra. Acá dicen por la cucaracha. Sí. Ok, entonces, bueno. La dificultad es 4. Tengo que tirar resolución más investigación más 2. Los dos no los tiro. Tiro solamente los míos. Vos tirás tus dados y tirás los dos adicionales. Ah, listo. Tiro todo. Ok. Si querés, obviamente, podés enardecer para mejorar tu tirada, obviamente. Siempre se no. puede hacer eso, siempre estás a opción. Recién arrancamos, todavía no lo podés voy también, a... Podés también utilizar fuerza de voluntad, pero eso cuando ya hagas la tirada, para sí. Repetir hasta 3 dados que no sean rojos, que no sean de sangre. Veamos. Sí, sí. Y mientras estamos realizando esta tirada, el auto se acerca a la entrada del cementerio y se queda entre unos árboles, como de la vereda del frente, un poquito más adelantado. Con mucho cuidado, los tres vampiros se bajan del auto y empiezan a hacer como una especie de reconocimiento. Luca se queda más cerca del auto, mirando, y los demás, entre silenciosos y ocultos, hacen como una especie de perímetro para después volver a encontrarse en frente. Otra cosa que puedes hacer, vos puedes utilizar sentidos abusados también para sumar a tu tirada. Se tiré igual. ¿Se puede hacer todo al mismo tiempo eso? ¿Sentirlo indiscutible? Sí, porque es gratuito. También... Ok. Igual ya tiré. Sí. No, pero sumás, tirás más dados, porque sumás tu Auspex con sentidos abusados, sumás tu Auspex a todas las tiradas de percepción relacionadas con la percepción. Así que sumás 3 dados más. Ok. Así que tirá 3 dados normalmente. Porque consulta... así no está llegando. No, lo sé. Consulta técnica, Lordi. Entonces, los este tipo de poderes que no tienen costo se pueden usar al mismo tiempo. Sí, vos lo podés activar. Okay, sin ningún okay. problema. Bien. O sea que son 3. Sentidos abusados funciona muy similar a cómo funciona el poder que tiene Sebastián de potencia.
que le permite sumar su potencia a las tiradas de fuerza. Este es similar, nada más que permite sumar tu Auspex a las tiradas de percepción. Hay otro similar con presencia, que te permite a las tiradas sociales de convencer y persuadir, le sumas tu presencia. El nivel 1 de varios poderes es similar. Claro, bien. En este caso te permitió tirar de dados adicionales. No hace falta que tire el rojo, o entre esos tres tiro otro rojo también. No, ya tiraste el rojo. Tiraste tres dados. Bien. Y con lo justo. Sí, pa. Con lo justo. Se vuelven a encontrar los tres vástagos. Sacaste 4 éxitos para la gente que nos está viendo. Y llegaste a la dificultad aumentada que hemos hecho con Carola. Que tanto esfuerzo nos costó subir. Pero llegaste. Cuando tus compañeros se vuelven a acercar a vos y te comentan cómo es la repartición de las entradas, si hay alguna muralla más baja, doble chequeando esta información que en algún momento habían obtenido cuando habían investigado esta zona, te permite tener un panorama más completo de la situación. Sale un poco de humo del crematorio. Puede ser también porque haya habido alguna cremación de alguien. No parece ver aves, como se habían visto en esa otra época que vinieron, esa otra vez que vinieron. Pero cuando ves entre las rejas del portón del cementerio a lo lejos, te parece ver como una especie de luz pálida. Como si fuera esa luz extraña que se suele ver, pálida y terrorífica, que se suele ver a lo lejos en el campo, llamada en nuestro país la luz mala, llamada de muchas maneras en otros países. Siendo que utilizaste ver lo invisible, probablemente esto que estás viendo no sea algo de este plano. O sea, algo que está oculto de la percepción mundana. Parece moverse entre los nichos y los mausoleos. Muy a lo lejos. ¿Ese algo me hace recordar al algo que tengo en mi casa? Sí. Okay. Eso podría ser una precisa descripción. Ok. Bueno. Mientras Luca les va a contar lo que va a sacar la pistola, va a fijarse que está todo en orden. Sale humo del crematorio y por la parte del cementerio, las lápidas cerca de la reja, hay un hay un fantasma. No tengo ni idea si tiene algo que ver con el tipo de los cuervos o no. Espero que no. Pero está ahí. ¿Un fantasma podría dominar cuervos? Quizás. ¿Tu amigo fantasma domina cuervos? ¿O domina algo? ¿Mueve cosas? ¿Rompe algo? Sepa. O sea, hace cosas, pero no precisamente manipular los cuervos. Mueve cosas. Creo que vos fuiste testigo de eso. Que sepa dominar cuervos, eso ya está fuera de mis conocimientos. ¿Y cómo haces con tu amigo? O sea, ¿cómo harías para detener a tu amigo? Es que es distinto porque es un espacio compartido. Yo no estoy invadiendo su espacio, no estoy invadiendo el mío acá. Este espacio es de el otro que está ahí. Igual para. Como que estamos en un cementerio, debería haber. O sea, capaz que no lo es, ¿no? Podría ser fantasma genérico. Claro. Fantasma genérico. Sí, fantasma genérico de cementerio. Claro, como que se. ¿Viste? Un alma en pena. Claro. Pero. No terminó de hacer, no sé, la pared de la habitación. Entonces como que le quedó algo pendiente, tiene que andar ahí, ¿viste? Sí, pero de todas formas igual sugeriría no
ir por ese lado. Ir a hablar. Ordóñez, que se había mantenido callado. Ese... fantasma que no terminó con las refacciones de la casa. ¿De qué estamos hablando, muchachos? ¿Qué es? ¡Cállate! ¿Puede ir, Ordóñez? ¿Vos tenés que hacer que no? Bueno, también. Pobrecito. Bien. Bueno. O sea que tranquilamente... Ordóñez busca entre sus ropajes y saca una especie de pistolita chiquita. Ay, pobrecito. Vamos. Vos no vas a venir, vos te quedás acá en el auto. Pero me quedo solo, Luca. Ya sé. Bueno, pero escóndete. Mejor escóndete, sí. Bueno, podríamos ir tranquilamente caminando, entonces, y a ver, tipo, llamarlo, viste, golpear la palma, no sé. Quizás estaría bueno. Estaría bueno que alguno de ustedes dos vaya, no sea visible mientras nos acercamos. Capaz que. ¿Puedo hacer eso? Bien, capaz que van a sentir tu presencia, Henry, pero puede ser algo a favor. Lo que sí, tengan los regalos que nos dio Ordóñez cerca. Los tengo literalmente encima. Bien. ¿Quieren uno? No soy bueno con ese tipo de... Yo tampoco. Pero mira lo que es este cuchillo. Es enorme. Vos querías ser Rambo. Es pretty cool. Realmente es pretty cool. Claro. Looks badass. Bueno. ¿Cómo van a avanzar sobre la situación? Parece que está tranquilo el ambiente. Parece que el portón se podría llegar a forzar. No parece haber ningún sereno en este momento. Pero la otra vez que se acercaron tampoco había, así que... Quizá es algo para notar por qué no hay un sereno en el cementerio. Me gusta cómo lo subraya. Tampoco había un sereno cuando fuimos con los chanchos. Sí. ¿Tampoco? ¿Qué estará pasando con el gremio de los serenos? Quizá trabajar de noche en la ciudad de las flores no es fácil. Decirlo, Ordóñez. No. De hecho, escuchamos en el background un cuervo graznando. Y precisamente eso es lo que escuchan los reparadores de reputaciones. Justo antes de que quién de ellos se acerque a la puerta. Y sí, yo iba a ir ahí, y bueno, el giricón de chancho. ¿Se ve el cuervo? ¿O solo lo escuchamos? No se ve, pero parece venir de adentro del cementerio. De adentro. Bien. Henry, vos ya sos. Sí, me quiero hacer me voy a hacer invisible con paso de las sombras. ¿Vamos a jugar a la emboscada entonces? Igual Henrietta ya lo tenías activado. No necesario. Cool. ¿Cómo? Perdón, Seba. ¿Vamos a jugar de nuevo a las escondidas? ¿No íbamos a ir a hablarle de frente? Sí, ¿cómo? Pero yo prefiero que, aunque sea uno de nosotros, esté... O vos decís que sería mejor que estemos todos visibles. Si piensa que es una emboscada y no se lo va a tomar muy bien, quizás... Es que tampoco se lo tomó bien la última vez. La última vez no quiso dialogar. La última vez dijo que nos vayamos, que estrenaron el lugar para la camarilla, entonces dialogar va a ser nuestra primera opción. Para tantear la situación, pero no sé si eso es lo que él va a querer. Un nuevo cuervo grazna y hace una especie de rasgadura en la noche. Y además creo que ya saben que estamos acá. Yo soy invisible. Bueno, está bien. Bueno, grita algo. No sé, cuando da una señal. ¿Cuál es la señal?
¿Qué vas a decir? A decir, no sé. Yo podría iba a decir que... ¿Qué? ¿Qué querés, Ordenías? ¿Qué querés, Ordenías? Siempre se puede chapear. ¿Siempre se puede qué? Siempre se puede chapear. De parte de quien vienen, de parte de algún, o sea, dropping names, no sé. Sí. Sí, sí. Pero tampoco hagamos tanto bardo porque hay cazadores dando vuelta también. Bueno. ¿Cómo querés hacer esto, Luca? ¿Querés ir bully? ¿Querés ir diplomático? Yo diría que nos acerquemos a la... donde está, desde donde está saliendo el humo, y veamos si está ahí. Y sí, eso sí, pero cuando haya que hablar y lo de presentar quiénes somos, sí, vamos a tener que hacer eso que dijo Loganis. Bien, bueno, nos vamos a cagar a piña entonces, así que cuando vos pienses que ese es el límite, grita. No sé, algo. Pavo real. No sé. Pavo real. Bueno, lo que quieras. Grita Avengers. Algo. No sé. Avengers. Me gusta esa. Me gusta. Sí, sí, estoy completamente a favor. La escuchamos seguro por acá y no la vemos. Escucha una voz que está completamente de acuerdo con. Oh, sí, claro. Assemble. Y ahí está. Perfecto. También. Esto va a ser terrible. Rollout. Sí. Bueno. Algo, por favor, dale, Luca. ¿Qué vas a decir? Probablemente no diga nada y le apunte con la pistola y le intente disparar. Eso va a ser la señal. Bien. Okay. Buenísimo. Genial. No es muy sutil que digamos. Le falta dramatismo. Pero bueno. Bueno, está bien. ¿Estás escribiendo mentalmente mientras estamos con todo esto? Siempre. Sebastián desapareció. Luca, te encontrás solo. Sí. Parado a las puertas del cementerio. Un ambiente lúgubre. Que tiene cierto dejo de... fantasmagórico. Las nubes rojizas se mueven por el cielo. Ordóñez te mira con una cara de terror. Le hago una seña para que vuelva a bajar la cabeza. Y me dirijo. Sin dejar nada librado al azar. Hacia el crematorio. Principalmente buscando cuervos que sé que están ahí, capaz que no los estoy viendo, solo escuchando. No los has visto todavía. ¿Vas a entrar por la parte del crematorio o vas a entrar por la parte más grande que da a los mausoleos? En los mausoleos estaba esta presencia, ¿no? Estas luces que viste a lo lejos eran por la parte de los mausoleos. La parte del cementerio propiamente dicho. No voy a ir por ahí. Luca está pensando que de última por ahí es donde va a volver si todo sale mal. Pero voy a ir por el otro lado. Por la parte del crematorio. Sí. La puerta de metal, que en algún momento forzaron hace unos días, todavía está con la cadena rota. Bien, porque si no, no lo iba a poder. Este pasillo medio que ha visto mejores momentos da a toda la parte de donde están propiamente los crematorios. A medida que te acercás, empezás a oler con tus sentidos muy agudos. Olor a algo que te parece como carbón. Un poco de humo también. Y empezás a como olfatear la fuente de esta humareda sutil que salía desde la parte de arriba.
de alguna de las chimeneas. ¿Me recuerda a restos humanos como cuando nosotros hemos tirado ahí? ¿O otra cosa? Sí, puede ser, pero quizá, o sea, que ya fueron quemados hace bastante, digamos. O sea, más olor a cosas más ya quemadas, digamos. Bien. O sea, ya sería muy difícil distinguir qué fue. Pero siendo que estamos en un crematorio, muy probablemente hayan sido cadáveres. Hay varios como varias cámaras que ya han visto en su momento. Y a lo lejos, una de ellas es la que emite un poquito de humo y todavía tiene un poquito de luz anaranjado que sale desde adentro. ¿Las cámaras siguen exactamente igual como las dejamos la última vez? ¿O yo noto que hay algo, que cambió algo? No, quiero que nos embosquen desde todos los costados. ¿Hay algún cuervo ahí mirándonos? No, en la parte de los hornos no hay ningún cuervo, por lo menos no a la vista. Por lo menos no a la vista. Vos entrás más o menos hasta este lugar y parece haber parece haber como cuatro hornos. Ponele, tenés dos así a tus costados, apuntando así hacia los centros de la habitación. Tenés uno, que es el que está medio prendido, que está de frente, y hay otro de este lado. Está medio acá, prendido. Hay una especie de portón que da a otra parte del cuarto. Y hay uno que está medio prendido. Hay uno que está como emitiendo desde su puerta cerrada, está emitiendo como un... algo que parece como que si tuviera algo prendido todavía adentro. Los demás, ¿van a acompañar a Luca desde las sombras? Henry, sí. Seba, tenés que hacer un enardecimiento por el pasaje oculto. Yo seguí usando Silence of Death. No, el silencio, vos fuiste solamente escondido. Sí. Perfecto. Perdón, ¿y Henry vos lo vas a acompañar? Sí, no muy cerca. Un poquito más atrás. No pegado, un poquito más. Eso mismo. Bueno, Luca, tenés estos hornos ahí, esta habitación. La otra puerta que está, ¿a dónde da? Según lo que recordás, esa puerta daría a la parte del cementerio. Sería una conexión para la parte del cementerio. Y ahora, donde estoy yo, cerrado, hay un techo alto, hay ventanas, solo está la entrada desde donde acabo de entrar y la otra que sale. El techo es relativamente alto, serán unos 6 metros más o menos. Como si fuera ¿Se ve algo arriba? Como si fueran dos plantas sin la planta del medio, digamos. Sí, se ve el techo, es un techo medio como abovedado y tiene varios caños gruesos que comunican los hornos con las salidas de humo que hay en la parte de arriba. Y no se ven cuervos ahí. Aquí dentro no parecen verse cuervos. Ok. Bueno. Luca mira al costado, suponiendo que ibas a decir algo, Lorty. No, ok. Luca mira al costado, suponiendo que están ahí sus compañeros, pero no los ve, no los escucha, así que nunca se sintió tan solo en su vida. No lo va a decir. Se va a ajustar un poquito la corbata. Y atento a... si escucha algún tipo de movimiento, va a avanzar con mucha precaución hacia la otra, hacia la salida. La otra salida parece estar cerrada con una especie de candado, no muy grueso. Y podés ver, a través de la reja que tiene como una especie de vidrio, podés ver los pasillos misteriosos y oscuros del cementerio. O sea que está cerrada. Okay. Sí, pero parece haber una llave colgada al lado. Una llave colgada. ¿De qué está colgada la llave? No la va a tocar. De una especie de clavito. Y dijiste que era una puerta con rejas y vidrio. O sea que se ve más o menos, pero... se ve bien. Y cuando avanzás para asomarte por la puerta, sentís algo que hacía mucho no sentías. Calor. Calor.
Los dos hornos que están a tus costados se encienden. Y empezás a sentir el calor. No es problemático todavía, porque tampoco estás viendo el fuego, ni tampoco está en una situación que te puede llegar a quemar. Pero no podés evitar sentir esa incomodidad. Claro. Sí. Los otros dos están ante la misma situación, pero quizá están un poco ocultos por sus capacidades, les da ese plus, esa seguridad que uno necesita en estas situaciones. Bien. Los hornos parecen brillar con fuego anaranjado, o sea, fuego de no tanta temperatura. Sabiendo que los usamos, ¿hay forma automática de hacerlo eso desde algún otro lado? ¿O eso sí o sí se tiene que hacer desde donde estamos nosotros? No, hay una especie de válvulas que están en la parte de atrás. O sea, tendrías que seguir hasta el último. Hasta después del último, del cuarto horno. Y yo recuerdo que es solamente una habitación que no tiene salida. Tiene dos salidas. Una por la que vos entraste, salidas, que es el pasillo, y el otro que da al cementerio. Ah, sí, sí, ok, está bien. Pero está todo en el mismo lugar, desde ahí se controla que está todo. Es una especie de galponcito. Bien. Tiene los cuatro hornos y las dos puertas. Tiene otras cosas, como una especie de coso para tirar ceniza, tiene una espada, pero. Lo notorio es eso. Y esta pequeña llavecita colgada de un clavito al lado de la puerta. Luca mira los hornos muy atentamente, mira alrededor. Sabiendo que está avisando elementalmente a los otros y extiende la mano hacia la llave. Con cuidado. Y están caminando directo hacia una fucking trampa. Mira cómo te miro. Así que va a hablar. Y lo que va a decir, fuerte y claro, porque más allá del fuego no se escucha nada, es que... quiero hablar. Y dice esto y va a poner la llave lentamente en el candado. ¿El candado tiene una cadena común y corriente? ¿O tiene algo que active un dispositivo que me va a hacer explotar en mil pedazos? Perdóname que te lo tenga que decir así, pero desde el gremio de los narradores y DM, te tengo que decir que me hagas una tirada para darte cuenta. Sí, por supuesto. O sea, si yo te lo dijera, ¿qué tipo quiero de la, quiero la tirada. Quiero la tirada. Así que, esto va a requerir... Esto ya sería... Latrocinio sería esto. Latrocinio. No tengo ni palos eso. No, no tenés. Así que va a ser una tirada de astucia. Ok, por ahí podemos ir más. Bien. Solo astucia, porque realmente no tenés otra... No, está bien. No hay problema. Lucia con tu dado de hambre. Pero acordate que tus sentidos aguzados, esto vuelve a ser una tirada de percepción, de alguna manera. Entonces, bien. Podés sumarle tu auto. Bien, sí, de una. Y eran tres. Así que esto es, en total, 7. Me gusta que empiecen a abusar de los niveles 1 de las disciplinas, que son muy fuertes. La gente mira los niveles altos, pero el nivel 1 ahí está todo. Ahí está el bread and butter. Ok, bueno, esto fue mejor que lo primero. Ajá, está bien. 4 éxitos. No parece haber un mecanismo ni nada. Parece ser una especie de linga, si te gusta, que conecta. O sea, que las dos hojas de la puerta están conectadas, enrolladas ahí y tienen un pequeño candadito. La llave parece ser coherente con el candado. Cuando decís estas palabras, sentís muy cerca tuyo el graznido de un cuerpo. Viene de un costado que cuando te volvés, lo ves. Es un animal de unas dimensiones que no son las coherentes para un cuerpo. De ninguna manera. Es mucho más grande.
y el cuervo tiene su patita apoyada sobre una de las válvulas que enciende el ojo. Ladea su cabecita y abriendo su pequeño piquito vuelve a ganar. Le veo el mismo brillo que los chanchos que tuve tan cerca. Hey, voy a sacar ventaja de esa cercana experiencia con la muerte. No tenés que ni tirar. Siendo un vástago tan perceptivo y tan versado en las artes de la sangre, no parece ser un ghoul. Ok. Porque un ghoul puede crecer y obtener vitalidad y vigor por la sangre vampírica, pero tanto. El pájaro empieza a aletear y se dirige hacia una pequeña ventanita en lo alto y sale hacia afuera. Tu cálculo parece que te dice que está saliendo hacia la parte del cementerio. Casi como quisiera decirles algo. Sí. Voy a acercar a la válvula para apagarla. ¿Vas a apagar los hornos? Sí. Hay dos o tres válvulas que están abiertas. Al cerrarlas, ese calor insoportable se empieza a diluir. Bien. Y tenés la llave en la mano. Sí, voy a decir en voz alta. Bueno, te voy a seguir. Cosa de avisarle al cuervo, avisarle a los que no veo, avisarle a todo el mundo. Y voy a ir hacia donde fue el cuervo. Abrís la puerta. La puerta es pesada. Cuando les podés sacar la cadena, la puerta es pesada. Esas puertas que son de metal, como si fuera que tienen doble revestimiento. Sí. La empujás con un poco de... ¿Tiene, perdón, Lordi, tiene el peso para hacer que se vuelva a cerrar? No. Ok. No, no es una puerta vieja que la dejás de ahí, queda. De hecho, no tiene las bisagras bien aceitadas. Ya. O sea que hago alto ruido, ok. Hace un poco de ruido, sí. ¿Vas a salir? No, antes de salir... quiero estar prestando súper, súper atención a ver si escucho a alguien del otro lado. Bueno, eso sí va a requerir una resolución más investigación. Ok. Solución, investigación. ¿A esto también se le agregan los tres dados? No. Si estás usando Auspex, esta vez en el oído. Ok. Ay, qué bien. Muchas gracias. Nos saludan desde Bolivia. Un abrazo enorme. Aló, aló. ¿Vas a avanzar? ¿Qué me dicen mis oídos de Noel? Bueno, ok. Sí, escuchás aleteos, escuchás de todo, realmente. El ruido de la puerta, los hornos que se apagan, escuchás el auto en marcha a lo lejos. Y varios aleteos. Pero en el medio de todo este festival de sonidos nocturnos que escuchás en el cementerio, escuchás pasos. ¿Se acercan? Pasos que se acercan, pasos que hacen crujir la gravilla del camino, húmeda por el rocío nocturno de la ciudad de las flores. ¿Vas a salir al exterior? ¿Parecen pasos pesados? Sí. ¿Y está apurado? No, parece que lleva un ritmo. Ok. Antes de salir,
suponiendo que no me está viendo porque todavía no salí, me están viendo si hay alguien atrás. Voy a hacer una seña como que hay una persona, o sea, un uno, y que viene caminando. Y me toco la cabeza dos veces como... que a libre interpretación, Luca está pensando, estén atentos. Y voy a salir. Y voy a mirar en la dirección de donde vienen los pasos. Luca, salís, sentís las gotitas del rocío que te mojan los hombros. Y la cabeza. ¿Ves? Entre la penumbra, entre las luces amarillentas del cementerio, una figura que reconoces, que ya has visto en otra oportunidad. Más precisamente, esa fatídica noche que salieron huyendo del cementerio después de cremar un cadáver. Un hombre con el pelo revuelto, corpulento, una figura imponente, que evidentemente se dispone a hablar. Pero vamos a hacer la pausa. ¡Ay, te odio! Nos vamos a tomar, gracias a todos, nos vamos a tomar, por favor, unos 15 minutos, así nos refrescamos, nos acomodamos, tomamos un poquito de agua, Max incendia algo, y seguimos aquí con el Jardín de los Presentes. Pero bueno, mi trabajo es cortar en el momento. Así que bueno, en un ratito nos estaremos viendo. Quédense, por favor, paciencia. Thank you.
cuando nos fuimos a la pausa, dejamos a nuestros protagonistas a punto de interactuar con esta figura desalineada y de enormes dimensiones que recibió a nuestro querido Luca en el pequeño sendero del cementerio. Te mira con esos ojos penetrantes, quizá un poco vidriosos cuando les da un poco la luz amarillenta. Hacemos una pequeña pausita, que acomodamos el tema de las cámaras. Ya volvemos igual, así que no sabes. No sé. Ahora. Brujo. Bueno, basta. No, al revés, León. Yo soy Henrietta. Vamos, vamos a acomodar un poco las cámaras, así volvemos. ¿Cómo me hacen remar para reconstruir la atmósfera de terror y misterio? Completamente a propósito. Quiero que lo sepas. Sí. Lo sé. Todo pensado. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Espero que los representantes de la odiosa Camarí ya vengan a concederme el dominio que me corresponde sobre este lugar. ¿Es así? ¿Enviado de la camarilla? Quiero... Ay, uy, va a ser para acá. Quiero... escudriñarle el alma, Lordi. Escudriñarle el alma. Sí, sí, bueno. ¿Está bien? Me parece bien. Vamos a buscar el poder correcto, así. No hacemos macanas. Escudriñar el alma. Uh-huh. Te concentras en una persona. Requiere una tirada de enardecimiento. Ay, no. Tenés que hacer una tirada de inteligencia más auspex contra la compostura y subterfugio del objetivo. Bien. Primero algo, hago el enardecimiento. Mientras voy, o sea, tirando no, eso. No indica que, o sea, no hace que funcione o no el poder, funciona igual, solo aumenta o no tu hambre. Bien. Mientras hago eso. Contra la, dijimos. Siempre voy a tirar. Inteligencia más auspex contra sí. Compostura más. Compostura más subterfugio. Qué difícil decir eso, por favor. Inteligencia auspex, bien. Ok. Me tiro. Esta tirada la hago ya con el nuevo número de hambre que tengo. Si fallaste recién la tirada, no es necesario. Ya con la. Okay. Bien. Para la siguiente, sí. Pero la re. Yo asumo que la tirada de enardecimiento va al final. Bien, ok. Ah, qué terrible esto. Un éxito. Sí. Podés tomar un daño superficial a tu fuerza de voluntad para repetir 3 dados que no sean de hambre. Sí, lo voy a hacer. Porque con esa tirada que sacaste de un solo éxito, I know, no va a ser suficiente. Y dudo que con eso tampoco.
Ah, qué terrible. Bueno. Tenés dos éxitos. Yo te voy a... Como ganaste por un margen de un éxito, pasaste la tirada con lo justo. Yo te puedo responder una pregunta respecto al estado emocional y psíquico de esta persona. Te puedo decir su estado emocional, la resonancia de su sangre, su estado, o sea, si es un vampiro, un ghoul, un humano. Te puedo decir si está bajo los efectos de la hechicería de sangre. Te puedo decir si es un diabolista. No sé. ¿Qué te interesa saber? Una pregunta para el rey de los minisupers. El estado emocional, ok. Eso. Y... ¿El estado emocional? ¿Puedes repetirlas una vez más, Lordi? Sí, por favor. El estado emocional, la resonancia que tenga en este momento, de la cosa de lo... De, si sí. Si es un humano la que tenga él por cómo está, o si es un vampiro sí. De la que se alimentó. Sí. Si es, su estado, o sea, si es un vampiro, un hombre lobo, un ghoul, lo que sea. Sí. Si está bajo los efectos de hechicería de sangre o sí. Otra magia similar. Que fue, por ejemplo, lo que supiste en su momento con el tipo que fumaba. Sí. Si es un diablo, si es un diabolista, si ha consumido sí. El alma de otro vástago. Sí. ¿Qué te interesa saber? ¿Qué ven tus ojos de Tremere? ¿Es un diabolista? Es una buena pregunta. Concha. Su aura tiene unas vetas negras que parecen pequeñas volutas que se arremolinan alrededor de su de este espacio que delimita su aura. Ana te advirtió de este tipo de auras que poseen durante un tiempo aquellos que han violado una de las sagradas tradiciones. Y han no solo extinguido a alguien de la estirpe, sino que no solo ha bebido su sangre también, sino que le ha absorbido su alma, extinguiéndole para siempre. Cometiendo así uno de los pecados capitales, sobre todo para la camarilla. Y soy para los anarquistas, la verdad que también. Sí, esto es un diabolista. Por ende, también es un vampiro. Ok. Fuck. Te mira con mala cara. Sí. De lo que me dijo Ana, yo recuerdo si esto tiene que ser reciente para que la aura siga teniendo esta esencia o no, es algo con lo que cargan siempre. Vos se les va yendo, a menos que obviamente. Se les va yendo. A menos que repitan, por supuesto, esta actividad tan deplorable. Pero vos sabés que más o menos la percepción del aura te. O sea, la marca le suele quedar más o menos un año. O sea, a vos te diría... Perdón, tu percepción te diría más o menos si la cometieron en el periodo de un año hasta parte. Bien. Ok. Eso lo sabes por cómo funciona tu poder. O sea, que este vástago en el último año cometió el crimen último. Bien. Voy a... poner las manos en los bolsillos. Voy a inclinar la cabeza un poquito para saludarlo y le voy a decir: mi nombre es Luca y sí, efectivamente vengo de parte de la camarilla. ¿Con quién estoy hablando? ¿Puedes ir un poco para atrás?
Llámame el cuidador. De, y señalo alrededor, refiriéndome a los cuervos. O, y señalo abajo, y hacia el cementerio, refiriéndome a los muertos. El tipo extiende una mano huesuda, un poco peluda, cuyos dedos terminan en unas garras oscuras, y hace este gesto. Okay. Y vuelve a bajar la mano lentamente. ¿Vienen acaso los representantes de la camarilla a concederme el dominio que me pertenece por derecho? ¿Vienen a validar mi presencia en esta zona, que quizá es anterior a su control de la ciudad? Me gustaría poder decirle que sí, pero como usted bien está observando, es anterior incluso a que yo me dedicara a este trabajo, así que no soy la persona correcta para poder darle ese sí. Pero sí puedo indicarle con quién tiene que ir a hablar para poder negociar esto. ¿Por qué habría de ir? ¿Por qué habría de presentarme ante su autoridad de pacotilla cuando realmente no tienen forma de sacarme de mi dominio? Es entonces quizá ustedes los que deberían presentarse ante mí cuando pasen por estos lugares. Claro. Quizá sea yo quien deba llamarse príncipe de este lugar. Bueno, en cierto sentido me estoy presentando, y Luca vuelve a inclinar la cabeza, siempre mirándolo muy muy atento, pero de refilón mirando, intentando prestar atención también a los movimientos que haya al costado, porque desde que se enteró esto de qué es, está claramente, si no estaba ya antes alerta, ahora está muy alerta. Sí, los demás que lo ven a Luca lo ven un poco alterado, que no han visto lo que ha visto Luca. Seba, justamente con el reflejo, tipo como que le hace señales de más o menos como para ubicarse dónde está él. Se lo muestra a Luca. ¿Se entendió? Con reflejo, sí. De cuchillo. Ahí va. Okay. ¿Lo veo eso, Lordi? Sí. Bien, ok. Perfecto. Y bueno, Luca, Henry, le dice eso. Gente, vos estás viendo esta situación. Es una tirada de inteligencia más perspicacia. A ver. ¿Qué tan inteligente soy? ¿Qué tan perspicacia? Pon tus dos de hambre, por supuesto. Pon mis dos de hambre. Inteligencia, está ahí. Perspicacia, ajá. Esto es un 5. No está mal. Ah, es pues una buena tirada esa dieta. Cuatro éxitos. Ahora que lo ves un poco más de cerca, vos reconoces a este individuo. Este individuo fue... quizá vivía en la ciudad de las flores hace un tiempo. Ah, sí. Quizá lo reconoces de cierto... ciertas épocas que quizá preferís olvidar. Oh, no. Oh, no. Ok. Se está mintiendo. Para, ¿estamos hablando de la situación de la que yo creo que estamos hablando? Estamos hablando de la situación que vos crees que estamos hablando. Ok. Sea cual sea esa. Ok. 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 Este hombre... da un paso hacia adelante.
Luca se queda donde está, porque vio el reflejo de Seba. Como ve que no respondió a lo último que le dijo, sigue con las manos en los bolsillos. Y como que frunce el ceño, pensativo. Nuestro primer encuentro no fue bueno. Y no hace falta que te diga esto, pero claramente te molesta todo el tema de la burocracia y la camarilla. Sí, lo entiendo. Es realmente molesto. Incluso para los que trabajamos para la camarilla. Pero por otro lado... Quienes están sentados en el regazo del príncipe encuentran los muslos del mismo incómodos. ¿Quién lo diría? Luca se sonríe, sorprendido de la labia del chabón que tiene adelante, ¿no? Gigante, todo despeinado. Y... de una forma... esa libreta. De una forma media... no me acuerdo, se queda un poco pensando en eso. Y lo mira interesado, con curiosidad, y le dice... Entonces, sin ánimos absolutos de defender, en algún punto usted también estuvo sentado en ese regazo. ¿Qué lo hace pensar eso? Portavoz de la camarilla. Es que creo que al mismo tiempo que usted dijo que no quería saber nada con la camarilla, por otro lado dijo que necesitaba este reconocimiento y que le entregaran lo que era justo. Siento que hay algo ahí. Y siento que estoy en completa desventaja y es una falta de respeto hacia usted porque me falta información. Usted viene a mi casa a exigirme información. Y dice estar en inferioridad cuando ustedes eran más afuera. Yo no soy estúpido. Y quizá no los puedo ver, pero sé que están por aquí. No, no. Así que ¿quién es el que está en desventaja realmente? ¿El que está honradamente defendiendo su territorio? ¿O quienes vienen mediante la ley a irrumpir en él? Misire tenía razón, la camarilla. No se puede confiar en la camarilla. Y me parece que los emisarios de la camarilla... ahí ya tienen que tener el mismo destino que él. Y empieza a acercarse con muy mala cara. Ok. ¿Qué hay atrás, Lordi? ¿Atrás de él? Atrás mío. Te describo más o menos, repasamos la escena. Atrás tuya está la puerta esta que está abierta, que vos abriste. A los costados hay dos especies de mausoleos con unas pequeñas escalinatas y unas cuerdas metálicas que parecen repetirse de diferentes formas a lo largo de este pequeño pasillo que tiene unas salidas y unas ramificaciones hacia los costados que están unos metros más adelante. Este hombre está parado a unos metros tuyo. Un poco más adelante de las ramificaciones del camino. Podrías moverte hacia los costados, pero pasarías entre los mausoleos, que es mucho más angosto, que no sabes tampoco si tienen salida. Yo me imagino que todavía sigo a la altura de la puerta, de la que acabo de salir. Sí, sí, ¿no? A lo sumo un paso más adelante. Bien. Pero por ahí. Voy a ir retrocediendo a medida que él va avanzando para que en algún punto quede justo ahí. Porque yo, si bien ubico dónde está Seba, no estoy ubicando dónde está Henry. Así que quiero que esté a la vista de los dos, por si las dudas. Y ahora ya es cuestión de ganar tiempo, así que Luca va a mostrar que está abiertamente perturbado, pero controlando,
va a sacar las manos de los bolsillos y va a decir: no, no, disculpe, me debo haber expresado, y va a seguir retrocediendo. Muy mal. Como le dije, me falta información para poder darle el debido respeto, porque se ve que tiene historial con la camarilla. Y eso a mí me falta. La ofrenda que vengo a hacerle es hablar con personas que puedan tratarlo de la manera que corresponde y que sí conozcan su historia. Y va a seguir como retrocediendo, muy cauteloso, muy atento al chabón. Y si se tiene que mandar por ese lugar angosto lo más rápido que pueda, va a intentar hacerlo si tiene que hacerlo. Este hombre se va a avanzar hacia vos con una sonrisa lobuna. Ay, shit, es obvio que sí. Y va a decir lo siguiente: la oferta, o perdón, como dijo usted, la ofrenda que me traen está delante mío. Y por supuesto, como amo y señor de este territorio, la voy a tomar. Ah, fuck. A todos estos. Y este muchacho me va a intentar abalanzar. Sí, decime. Okay. Seba, mientras veía toda esta situación, y no sé si alcanzaba a escuchar, creería que sí, se movió entre los mausoleos y ahora lo está. No lo está básicamente flanqueándolo. Bien. Esto, como vos no tenés activada, no tenés activado pasaje invisible, tenés activado el silencio, va a requerir una tirada de sigilo, específicamente. Ok. Va a ser. ¿Cómo lo vas a hacer? Así determinamos si es astucia o si es destreza. Va a ir tipo agachadito y serpenteando entre los mausoleos. Supongo que hay una especie de mausoleos y tipo ir mirando. Pasa de que refilón. La única puerta que hay hacia el cementerio donde están ustedes es la que está parado Luca. No hay otra salida. Yo pensé que habías dicho que tenía unos mausoleos a los costados. Claro, Luca, o sea, abrió la puerta al cementerio y en el cementerio están los mausoleos, pero ustedes están saliendo de la habitación esta que tenía los hornos. Ok, bien. Y si nosotros salimos de ahí, vamos a ir. Claro, ustedes están saliendo de ahí. Lo que podías hacer es volver para atrás y tratar de saltar el tapial desde el otro lado, digamos. En ese caso sería destreza más sigilo. No desconocía ese tapial. Ok, listo. Yo lo que decía era la. Viste, cuando ustedes entraron, había un pasillo que conectaba a esta zona que tiene los hornos. Después de esta sí. Zona de los hornos, volvía a comunicarse con el cementerio. Sí. Pero sí, o sea, podés sería... llegar a la zona de los mausoleos, pero tenés que hacerlo desde afuera. Con claro. Destreza. Sí, sí. Entiendo. Pero con sigilo. Destreza y sigilo. Ahí va. Ok. Sí, lo entiendo. Esas situaciones de posicionamiento medias raras son por ahí medias difíciles. Eso ahí fallo yo en la descripción. Destreza más sigilo. Uh-huh. Dos éxitos van a ser suficientes. Yes. Te trepas como podés y estás por sobre uno de estos mausoleos, como agazapado. Y ves a este hombre increpando a Luca. Ok. Nada. Puedo dejar una ready action. Ahora o sea, vamos a. Ahora, como diría el buen Jason Carl, muchas cosas van a pasar a mí. Amo esa frase. Terrible. Bien, entonces va a pasar de que Sebastián va a estar atento a que una vez que esté a, digamos, no sé, medio metro y siguiendo avanzando, se le va a tirar encima, básicamente. O sea, va a tratar de saltarle encima antes de que él salte arriba de Luca. Sí, exactamente. Sí. Henry, ¿qué vas a hacer? Faltaría lo que va a hacer Luca al respecto. Va, que está retrocediéndolo. Sí. Sí, algo parecido. No estoy muy segura de dónde estoy posicionada en todo esto. Porque yo lo estaba siguiendo. Estás en la parte adentro de los hornos. Luca. Estás atrás de Luca. Uh-huh. Pero vos estás a la vista de él, pero él no te está viendo por bien. Claro, y me imagino que en una parte yo voy retrocediendo y vas a ver qué pasa el chabón por la puerta. Supongo. En algún momento, quizás sí. Bien. Si no te intercepta antes.
Ajá, que lo vamos a comprobar ahora. Gracias, Lordi. Yo me voy a asomar por la puerta, o sea, voy a salir de la puerta. Y voy a... Quiero estar apuntando a este caballero con mi arma, pero en las piernas. No, no, nada muy, muy letal. Cosa de incapacitarlo en caso de que veo que se le que va a atacar a cualquiera de los tres. Perfecto. Luca, a menos que vos hagas algo muy, muy diferente que haga que este resultado de esto sea diferente, vamos a proceder a la secuencia de acción. No, yo creo que Luca va a seguir retrocediendo. Y vos dijiste que los mausoleos que tengo al costado, ¿se puede pasar entre los mausoleos? ¿Cómo es? Sí, pero si vos estás retrocediendo, vos estás volviendo a la zona de los hornos. Vos estás dejando, se están quedando a los costados de él los mausoleos. O sea, si vos te volvés a meter en la puerta, los mausoleos quedan adelante. Ah, perdón, había entendido que era como... Ahí va, entonces no es como una cruz. Los mausoleos están del lado de él. Ahí va. Del lado del cementerio. Listo. Vos estás del lado del carbón este. Bien. Y a mis costados, entonces, ¿qué veo? Ahora que ya entendí bien. Están los hornos calientes que se están enfriando. Bien. No, voy a seguir retrocediendo, entonces. Voy a hacer... Okay. Vas a tratar de hacerlo entrar. Sí. Bien. Sí. Cuando vos estás entrando, cuando vos casi estás a la altura de la puerta, él cambia de velocidad y arremete hacia vos. Okay. Con las garras por delante. Okay. Todo va a suceder al mismo tiempo. Sebastián va a saltar sobre este individuo. Henrietta va a desenfundar su arma desde la oscuridad y tirarle un tiro. Luca va a tratar de ponerse fuera del alcance de esta criatura enardecida que se acerca hacia ustedes. Astucia más sigilo, tanto Henrietta como Sebastián. Astucia más sigilo para ver si este muchacho detecta su presencia. Seba, ¿querés tirar primero? Me tiro Seba. Bien, tres éxitos. Tira Lu. De Henry. Bien, tira yo. No tan mal, no tan mal. No tu Xavi. No es una pifia. No. Lo que va a hacer suceder va a ser lo siguiente. Este individuo que se autodenomina el cuidador avanza desesperado con los ojos inyectados en sangre y los colmillos afuera, las garras por delante, casi como un torpedo. Ese ataque tan reconocido que te establece como el villano. Pero a último momento ve el resplandor, el brillo del revólver de Henrietta que se revela corriendo su velo para descargar un tiro, pero la bala se ve venir. Así que esto te va a poner en la trayectoria del ataque de este individuo. Y van a ser los dos que van a intercambiar acciones. Vos vas a intentar dispararle y él te va a atacar. Va a pasar todo al mismo tiempo. Después va a caer Seba. Y a vos, Luca, te acaba de salvar el hecho de que este muchacho detectó a Henrietta con un arma al lado de él. Así que no te va a atacar a vos, sino que va a atacar a gente. Yo voy a atacarte con mis garras y vos me vas a atacar con tu... Resolución más armas de fuego.
Quiero encontrar una cuestión en el libro, denme un segundito, así hacemos las cosas bien. Bien. Henry, sacaste un éxito. Un éxito. Podés tomar un daño superficial a tu fuerza de voluntad para repetir hasta tres dados que no sean de hambre. Para, déjame revisar cuánto tengo de fuerza. ¿Cuánta te queda? Ah, mi fuerza de voluntad está intacta. Bueno, sí, se resetea en la noche generalmente. Perfecto. Hoy el único que gastó creo que fue Lucas, puede ser. Y podés repetir hasta dos dados. Entonces gasto uno de fuerza de voluntad. O sea, uno... Marcate una marquita de fuerza de voluntad y podés tirar dos dados. Ok. O sea, simplemente tiro el 2 sin tener que tirar el 2. Tira 2 dados, sí. Exacto. Eso no fue muy útil. No. El disparo sale como puede, enterrándose en la grava del camino. Y sentís el toque ardiente de estas garras que se clavan en tu costado izquierdo y que parecen quemar y arrancan un pedazo de tu vestido y de tu carne a medida que entran y salen. Vas a recibir 3 daños que arden como pocas cosas han ardido en tu vida, en tu no vida, debería decir. Y el daño de las garras sobrenaturales, o de las armas ferales, como se las conoce, no se divide a la mitad. Así que entran 3 dados de daño para Henry. Vamos a ver cuánta... con cuánta salud cuenta nuestra querida Henry. Creería que tengo 6 de vida. Sí, tenés 6 de salud. Soy un plan. Podría ser peor. Podría ser 5, sí. Peor. Podría ser 4 también, sí. Claro. Sentís el ardor de tu piel. Y el tiro no llegó al destino. Seba. Tenés una oportunidad de caer sobre esta criatura. A vos no te llegó a detectar. Vos sacaste mejor tirada de sigilo. Bien. Seba. Supongo que. Ahora me está mostrando su espalda. Sí, vos podés caerle en la cabeza, sí. Así que probablemente lo que va a hacer Seba es saltarle encima como para hacerle una tomita. Una especie de llave. Una especie de llave. Y con la mano derecha va a tener el cuchillo muy cerca de su corazón. Perdón, no, ACP, discúlpame. Son 4 daños, Henry, discúlpame. Mala mía. No pasa nada, las garras suman más 2 al daño, no más 1. 4 y se fueron. Gracias. Así. ¿Cuál es el tope de daño? De Henry 6. Uf. Tu vida es tu si no me equivoco, tu compostura más tu resistencia. Bien. O sea, eso determina la cantidad de daños que vos podés recibir. Claro. Antes de que empiecen a entrar daños agravados. Ahí ya se empieza a complicar la cosa. Por ahora, son daños que son regenerables. Ahí te podés poner en modo berserk. En modo tipo... Siempre podés entrar a frenesí. Sí, siempre podés entrar a frenesí. Sí, ok, bueno. Siempre es una opción, el frenesí. Siempre es una opción.
Es como no, por eso digo. Siempre está ahí. La bestia siempre. La bestia es tu amiga, siempre te acompaña. Como para no morir. Porque ¿quién quiere morir? Mira, la bestia, si hay algo que la bestia está de acuerdo, es que la autopreservación es lo más importante. Pero si claro. Si hay fuego, nos vamos para el otro lado. Si hay sangre, vamos para ese lado. Embrace Tradition. Project. Embrace Frenzy. Y... Rescate. Claro. exacto. Bueno, se va a proceder a hacer. Sí, sí, sí. Se va a tirar. Destreza, más armas. No, vos querés hacer una presa, pelea. ¿O querés atravesarlo con tu puñal? No. Quiero hacer la toma con la mano izquierda y con la mano derecha tenerme tipo la mano cerca del corazón. Y... O sea, como apresarlo, como agarrándolo ahí. Tío. Claro. Entiendo. Sí. Destreza más pelea. Este tipo obviamente utilizó su acción para hacer otra cosa, no te ve venir, así que simplemente con un éxito debería ser suficiente para realizar la presa. Cuatro. Perdón, y te lo voy a hacer. Debería ser fuerza, pero te lo voy a hacer. No, debería ser fuerza una presa. Ya tiraste destreza. No, tirá con fuerza. Y podés sumar potencia, por supuesto. Pelea, potencia, ok. Sería fuerza más pelea más potencia. O sea, ya tiraste unos dados, agregale los dados que correspondan. Sí, o sea, ahí tiré de nuevo, pero. Tenía que tirar dos dados más. Te puedo tirar los dos dados más. Ahí está. Bueno, 5. 5 éxitos. Como si fuera una bolsa de arena que le cae encima. El tipo queda en el suelo, apoyado en cuatro patas casi. Con un Sebastián agarrado. Poniéndole el puñal en el pecho. El tipo está luchando. Pero, tranquilo. El único que no toma acción todavía es Luca. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo que está sucediendo. Bien, eso es lo que... Henry muy lastimada. O sea que yo ahí lo vi. Bien. Y está Seba encima del chabón como controlándolo. Parece que por ahora lo está manejando. Bien. Henry está, o sea, ellos dos están en el medio y Henry está del otro lado. Henry está entre vos y ellos. Ah, perfecto. Entonces. Perdón, le hiciste un poco de daño, Seba. Ok. Cayéndole encima. Ah, y agarrándolo, le hace unos daños superficiales. Bien. Voy a avanzar, así Henry queda atrás, atrás mío. Y voy a sacar la pistola y me voy a acercar para apuntarlo y que vea que también lo estoy apuntando yo. Bien. O sea, vas a revelar tu arma y te va a poner. Sí. Muchacho, déjate de joder. Claro. ¿Le vas a decir algo? A ver. Luca. Seba, tipo, lo mira a Luca como. Y Luca está tipo. No voy a decir. No voy a decir nada, Luca. O sea, va a hacer lo que había dicho antes que iba a hacer, así que le va a disparar en la cabeza si lo tiene ahí. ¿Le va a disparar? Sí. No le va a decir nada. No le va a preguntar nada. Me parece muy bien. Destreza, esto sería, perdón, resolución más armas de fuego. Resolución más armas de fuego. Pero bueno, esto sí. Va a empezar el nuevo turno. Ok, resolución más armas de fuego. Pom. Por ende, este muchacho va a ser una fuerza más pelea contra la fuerza más pelea de Sebastián. Ok, al mismo tiempo que esto otro. ¿Vos le vas a disparar? Pero independientemente de eso, lo que estamos resolviendo es cuán fuerte, cuán firme Seba lo puede tener para que vos le puedas disparar de más. Básicamente, él está peleando por su oportunidad de esquivarte. Claro. Que parece bastante. Seba, fuerza más pelea más potencia. Y él está tirándolo. ¿Dónde estás? Okay.
No es suficiente. El tipo intenta forcejear sin éxito. Oh, pensé que no lo suficiente. Y prácticamente la frente se le apoya en el caño de tu pistola. ¿Tiraste vos, Luca? Sí, tiré arriba y no. Sacaste un éxito. Sí. Como este muchacho está inmovilizado por la tirada enfrentada, exitosa de Sebastián, un éxito es suficiente. Oh, Jesus. Vamos tres a buscar. De hambre a veces rinde. Ah. Tenés uno igual. Vos tenés uno, se va de hambre igual. ¿Cómo uno? Nos alimentamos. ¡Cierto! Pero tiraste re bien. Vengo igual. Vengo tirando con tres. Sí, sí. Podría haber sido una pifia terrible así, pero bueno. Salió bien, salió bien. Sí. A ver, el tema de las armas. ¡Holy! ¡Ay, ay, por favor! Eso me pasa por no anotarlo. Lo tenía anotado, tengo anotado ahí. Tres de hambre, y digo, oh, tres de hambre, qué garrón. Claro. Pasa que justo nos alimentamos afuera del stream y ahí quedó confuso. Sí. Pero yo porque lo tengo acá y veo. Sí, yo me guío por lo que dice el stream, olvídate que me acuerdo de anotarlo. Ay, ay. Se cayó la cámara de... Ahí se me va. Estaba agachado porque estaba leyendo acá, buscando la. No, la Max se cortó. Ah, la mía se ha colgado. Bueno, medios es un éxito más tres éxitos. Cuatro éxitos a la cabeza. No. Eso es ¡pah! Un. De daño no letal. Bueno, dije que era no letal lo mío, Yo no lo dije. Puede ser no letal, machi. Pero yo no lo dije igual. Somos todos vampiros. Ay, no. Un tiro en la cabeza te lo bancás, en general, o sea, suponemos. Podemos creer, querer. El sonido de la pistola retumba en la noche. El segundo disparo. La cabeza de este individuo. ¡Pah! Se abre, salpicándote de sangre a vos y a Seba. ¡Ah! Y cae hacia atrás. Voy a hacer un enardecimiento para regenerar. Y está bastante complicado este muchacho. Henry, te falta actuar vos en esta ronda. Henry ha recibido una cantidad de daño entre 1 y 6. Por ende, en este caso, estás entrando en una zona... O sea, de hecho, recibiste 4 daños, es bastante daño, es casi la mitad de tu barra. Tenés que gastar un punto de fuerza de voluntad o no podés actuar este turno. Independientemente de eso, podés hacer un enardecimiento para empezar a recuperar esa herida. Bien. Duelen, las garras duelen. Claramente. Bueno, voy a gastar. Para, ¿es una marquita sola de voluntad? Sí, normal. Es una marca normal. Porque también, cuando vos marcás toda tu fuerza de voluntad, empiezan a entrar los agravados de fuerza de voluntad, que ya no se recuperan por dormir. Te empiezan a costar más. Ok. Entonces, para, esto no va ahí. Ok. Y. Que obviamente fallé. Uno más de hambrita. Genial. Todo muy bien. Todo muy alegre. Y podés actuar. Si gastaste la fuerza de voluntad, es como que te reincorporás. Tratás, le ordenás a tu sangre que cierre un poco tus heridas y te empezás a recuperar un poco. Y lo ves, que el tipo está agarrando la cara. Agarrado por Seba. Y bien, lo que va a hacer, o sea, sangra por el impacto de la bala, porque realmente los vampiros no. Sí. Lo que va a hacer Henry, en un arrebato total de ira, es, o sea, agarrándose el costado para que no se le salga el hígado, va a sacar de entre sus ropas el gas pimienta y se lo va a tirar en toda la cara.
¿Le decís algo mientras haces esto? ¡No! Me estoy muy enojada como para poder pensar. ¡Dale todo! ¡El segundo vestido! ¡Qué gasto! ¡Son caros! Le vacías el gas pimienta en la cara. Sí, en el principalmente en las heridas. Bueno, está Sebastián pegado a él. ¡Correte! Vos sabés cómo funciona el gas pimienta. Creo que sabés cómo funciona el gas pimienta. Sí, sí, pero sí. Se lo voy a poner muy cerca, no va a ser de lejos. Igual no es tan simple. O sea, yo tiro gas pimienta a 10 metros tuyo y lo sentís. O sea, imagínate si lo tenés al tipo agarrado. O sea que Seba, tanto este muchacho como Sebastián van a ser los dos sendas tiradas de resistencia. Perdón, Seba. Este muchacho va a tirar contra la dificultad más difícil. Vale, vale. Porque él está entrando directamente. Voy a enardecer. Yo puedo también. ¿Esto es solo resistencia? Es solo resistencia, sí. Si tenés fortaleza, fortaleza te puede dar alguna buena indicación. Pero... Qué mala tirada. Qué bien. Me alegro. Henry se alegra. Sí. Y Luciana también, de que se ha sido mala la tirada del olor. Seba, te empieza a entrar todo este olor fuerte y te empieza a irritar los ojos. Empieza... Sí. Ah, ¿qué haces, Henrietta? ¿Qué haces? Como medio que lo soltás a este tipo, que también está afectado y se está agarrando la cara. Nunca entendí tanto a alguien. Pero si los jugadores recuerdan, yo tengo una inspiración dantesca. ¡Ay! ¡Que no quería que te acuerdes vos! Te voy a utilizar. ¡Carola! ¡De tu! ¡Oh! Ahora sí es culpa de Carola. De resistencia. Y la voy a pasar. Se agarra como fue. Y cuando lo suelta, Sebastián parece que como que vuelve. ¿Viste como Palpatine cuando dice I'm too weak y salta a unlimited power en un segundo? Sí. Exactamente. Y se va a lanzar sobre vos, Henry, de vuelta. El único que no hizo acción este turno. Seba estaba aturdido por el gas pimienta. Luca. Sí, o sea, podés hacer una tirada enfrentada. O sea, podés hacer una tirada enfrentada. Para detener a este ataque. Genial. Si no. Una tirada. Muchas gracias a quien me dio esa última dantesca que me vino espectacular. Los dos fue Carola. Los dos. Yo estuve viendo el chat y no se quiso hacer cargo de Carola. Puede haber sido de otro. Carola mi amigo Monch me dijo que está muy interesado también en eso. Así que habría que ver. Pero bueno, sea quien sea el alma. Pía. Que me ha dado una. Ahí se está riendo, ahí se está riendo. Es Carola, mirá. Y bueno, a ver. Gracias, Carola. Por eso, Lecito, déjame revisar. Para ver. Entonces, yo tengo la posibilidad de interceptar esto. Vos no actuaste todavía y esto es un ataque melee. O sea, si vos le disparás, tu disparo sale antes que el ataque. Y si le haces la suficiente cantidad de daño, lo podés llegar a detener. Ah, no tengo mucho, pero voy a hacer eso. Aparte, yo estaba ahí cerca de Henry también, así que... Otra cosa que puede hacer es interponerte en el camino del ataque y proteger a Henry. Sí. Perdón, Henry, vos enardeciste para recuperar uno de vida, ¿no? Sí. Estás en tres. Ok. ¿Era resolución más armas de fuego? Sí. Solo es esto, no me puedo mover si hago esto, ¿no? No, podés moverte. O sea, mientras no sea un delirio, o sea, podés hacer un movimiento. Me puedo mover justo frente hacia donde está avanzando él y dispararle de nuevo a la cara. Podés hacer lo mismo que hizo Henry antes, que le disparó y se puso adelante y terminó interceptándolo. Podés hacer lo mismo que hizo ella. Ok, voy a hacer eso. O sea, que de última, si no lo puedes detener, comerte vos el ataque y no se lo coma quien ya tiene mucho daño. Claro, claro. Sí, sí. Bueno.
Y dame una buena tirada. No, no tengo una buena tirada de esto. Pero no, voy a hacer no tengo lo que de puedo. Esas. No. Bueno, es mejor que el anterior. Ey, algo, algo. Y mirá, y nadie les da. Nadie les da inspiraciones a los jugadores. Me gusta que hagan eso, Son unos malditos. Ellos se lo pierden, es lo único que puedo decir. ¿Se me cayó el Ordi solo a mí? Ah, sí, se cayó el Ordi. Se cayó el Ordi. ¡Ajá, karma! Va a escuchar después de esto en el stream, se va a caer de risa. Carla, pensaste en comprar Magic Cards. ¿Ahí volví? ¿Puede ser? Ahí volviste el Ordi. Yo no los dejé de escuchar nunca, misteriosamente. Así que... No dijimos nada malo de vos, no dijimos nada malo. ¿Viste los ancianos que tenemos mucho nivel de Apex? Muy difícil. Tenemos nuestra propia banda ancha. Bueno. Tenés que dispararle, Luca. Sí, ahí tiré. Fue mejor que el anterior, pero es lo que hay. Dos éxitos. Ah, pará, yo te lo tomo de agua. A ver. Tengo que gastar una fuerza brutal porque tengo un montón de daño. ¿Cómo me hacen gastar las reservas? Mira todos los dados que estoy escuchando a la red. ¿Cómo sacaste vos? Yo saqué un pedorro. Él sacó dos también. ¡No! ¿Y eso? Significa que ambos dos logran su cometido. Ah, shit. Le vas a disparar. Pero al mismo tiempo que su cuerpo va a impactar con el tuyo, rasgándote con sus garras. No, me va a doler. Cero más el 2 de bonificación te hace 2 dados de daño. Perdón, 2 daños. Sí. Ok. Y lo sentís, es que arden. ¿Por qué? Como son dados de daños de las garras, no se reducen por la mitad. Sí. Al mismo tiempo, tu disparo impacta. Que el disparo medio hace un 3 de daño. O sea que en este caso va a ser 2 puntos de daño, porque se divide a la mitad redondeando hacia arriba. Y este muchacho raja con sus garras tu pecho, pero cae de bruces y se... Ay, se agarra la cara. Le está costando muchísimo hacer lo que está haciendo. Ok. Y parece que ya la acumulación de daño es bastante. Empieza de vuelta el turno. Seba, tírate una resistencia de vuelta. Yo también voy a tirar una resistencia de vuelta. Dantesca, cómo había fallado la resistencia, me comía el aturdimiento y me vino bárbaro. Vamos a recordar esto. Tal vez cierta Carola tenga que ser baneada. Justicia. Nunca, somos tan buenos que no las bancamos. Pero Carola, por favor, tirale a los pobres algo. Los Magikarps, compra Magikarps. No están habilitados ahora, no es el problema. Quitativo. Comprate un liderador del rey. Sí, si sentís que te tiembla la mano y tenés que apretar ahí en la inspiración dantesca, gira un poquito y ay, sí, no sí, el Dante. Sí, no, una de Sebastián, por ejemplo, sale lo mismo. Que hace referencia al gran Dante, Alighieri. Sí. No. Bien. Vamos a continuar. En este turno vamos a declarar toda nuestra acción. Este muchacho está desesperado. Acaba de hacer un fallo, una pifia. Y esto lo va a llevar al frenesí. La bestia toma el control. Y se dispone a convertirse en el demonio de Tasmania. Como quien sabe, como quien dice. Seba, ¿qué vas a hacer? Que vos estabas ahí tirando tu resistencia. Un éxito suficiente. En un segundo turno. Yo saqué cero, saqué menos dos. Seba, vos estás más o menos en control. Te empezás a limpiar un poco la cara. Pero más o menos ves, más o menos te acomodás. Si tus ojos no fueran de vampiro, no estaría pasando esto, digamos.
De nuevo lo tengo de espaldas. Sí, sí, está como loco. Bien. Imagino que Seba conoce un poco los movimientos y toda la situación de que, ¿cómo se llama?, la bestia tome control de vos. Así que dice, ok, esta persona claramente está siendo poseída por tal. Sí, sí, lo reconoce. No lo duda, no lo duda. Y tipo, como que se incorpora. Y medio así, gateando, como que se impulsa para agarrarlo desde abajo, hacerlo tipo cocollito. Levantarlo y para atrás. Levantarlo y tirarlo para atrás. Sí. Ahí va, como una toma de lucha libre. Ya. Una toma de lucha libre, sí. Bien. Él va a intentar atacar a lo más cerca que tiene. En este caso es Luca, otra vez. Vos vas a tirar enfrentado contra el ataque a Luca, Seba. ¿Ustedes dos qué van a hacer? Luca y Henrietta. Seba, es fuerza más pelea más potencia. Y yo mientras voy a intentar ir retrocediendo. No sé si me choco en algún momento a Henry, pero voy a ir retrocediendo porque si todo pasa al mismo tiempo, veo que Seba está corriéndose acá. Así que voy a intentar retroceder agarrándome el costado. Podés enardecer para recuperar uno de... regenerar un dado. No, espera. Regenerar una herida. Ah, no, perdón. No, no lo voy a hacer todavía. Voy a seguir... voy a retroceder siguiendo apuntando con el arma a este tipo. Pero no voy a disparar. No voy a disparar. ¿Vas a regenerarte, viste? No, 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 todavía no. ¿Harry? Yo también voy a retroceder y también le quiero apuntar, por las dudas le quiero apuntar, aunque no es muy probable que él no dispare porque va a estar Sebastián en el medio, pero es más que nada como para amenaza. Bien. Y sigo agarrándome el hígado. Voy a acotar que está en frenesí este muchacho, o sea, la pistola que lo apuntan poco y nada le van a importar. Nada, a mí sí me va a importar cuando tenga que disparar. Totalmente. Henry, vos podés otra vez, tenés la oportunidad de hacer un enardecimiento para recuperar otra vez un punto de salud. No, ya tengo mucho hambre. Está muy complicada. Estás en 3, gente, claro. Sí. Bien. Entonces lo que se va a resolver inmediatamente es el ataque de este individuo autodenominado el cuidador hacia Luca y... interceptado por la toma de lucha libre de Sebastián. ¡Ay, Seba! Recordá que podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir 3 dados que no sean de hambre. Y bueno, voy a intentar. Ahí va. ¿Cómo es esto? ¿Retirar un dado? Claro, tirar solo 3. ¿Sí? 2 éxitos. Marcate uno de fuerza de voluntad. Uy, qué mal que estoy tirando. No me quieren dar otra dantesca, ¿no? No, es una por stream. Bueno, sale despatarrado como puede, corriendo hacia Luca. Vos, Luca, sentís. Se te viene la noche en la forma más literal. Este ser de la maldad, del inframundo, del mismo quizá del que salen ustedes, del mismo agujero, se abalanza desesperado y salvaje contra vos, empuñando sus garras negras. Pero así como lo ves que se va para arriba. Y se va para arriba. ¡Ay, sí! Y cae hacia atrás. Y cae con la espada encima. Vos, Seba, ¿cuánto daño sacaste? Eso, 2... contra 0, son 2, dividido la mitad, es un daño más. Y esto... ahí va, no me pone todavía en agravados. El tipo cae despatarrado como puede. ¿Qué van a hacer? Y ahí cuál... no sé cuál... instintivamente como que... Seba se da vuelta. Y pues,
está así contra el piso, se da vuelta en su eje y como que así tipo arrastrándose muy rápido, gateando muy rápido, va directamente a intentar como que clavarle la estaca en el corazón, va el cuchillo en el corazón. O sea, lo va a intentar apuñalar. Sí. ¿Los demás? Voy a dejar de retroceder y voy a rodear eso que veo que está paseando, ese forcejeo, porque si llega a volver a estar quieto, Luca de nuevo le va a apuntar a la cabeza con el arma. Se llegó a tener un tiro ahí. Idem. Es un buen plan, lo voy a copiar. Rodeando. ¿Y van a descargar? Ah, entendí, claro, porque te pasa todo al mismo tiempo. No voy a descargar. Voy a estar súper atento al momento exacto en el que si Seba lo puede llegar a detener. Si no veo que pasa eso, si hay un forcejeo, no voy a disparar. Bien. Henry, ¿lo mismo? Sí, y al mismo tiempo Henry está pensando que esto tiene una ligera resemblancia a la escena casi final de Avengers cuando Loki está en el piso y el otro lo está rodeando. Sí, sí. Eso es lo que está. Así al menos ve la escena ella. Bien. Se va. Fuerza más armas cuerpo a cuerpo, más potencia. Esto es con armas cuerpo a cuerpo porque está usando la mía. Agarralo del pie y revolviendo así. ¿Y ves? 5 éxitos. Y yo estoy tirando un desastre. Lástima, Lord, voy a llorar por vos esta noche. Te juro. Él lo dice para que le den las inspiraciones. Estoy seguro. Pero no le pueden dar más. No me pueden dar más. No. Pobrecito, mira. Se me parte el corazón. Se me parte. ¿Qué va a hacer? El puñal entra de lleno en el pecho. Ay, sí. Destrozando evidentemente la fuente de vitae de este individuo desesperado. Mecánicamente lo que significa es que el daño que empieza a entrarle es agravado. Porque Sebastián le acabas de hacer como... Yo saqué 0 éxitos contra tus 5 más 2... Son 7 dividido a la mitad, 3. Lo cual lo deja bastante para atrás. El cuerpo se empieza a dejar de mover. Parece haber entrado en algo que parece letargo. Pero sabes muy bien que este muchacho se va a empezar a regenerar. ¿Qué van a hacer? Tienen un turno más o menos para definir qué van a hacer con este muchacho, porque si no se va a empezar a regenerar y se va a empezar a despertar. Porque we are vampires, after all. Luca mira atrás. Yo empiezo a hacer agradecimientos. Luca mira atrás el fuego. A los hornos. Ahí va. Y mira la perilla. Y los mira a ustedes dos. Creo que estoy de espalda. Ok. No, te rodeamos. Estamos los dos justo apuntándole la cabeza al chico. No, estamos mirando así. Ok. La cabeza toda mía como abierta. Lo prendo. Y empiezan a corro, sentir un montón de cuervos graznar. Corro y prendo la válvula. O sea, la giro, lo que sea. Eso. Las válvulas tienen, con un movimiento, empieza a liberar gas. Y cuando terminas de dar la vuelta, ¡tac! Toca el contacto y hace una chispa. Y el horno se empieza a prender. ¿Prendes uno de los hornos o prendes varios? Eso es efecto de sonido, León. Prendo varios. ¿Cuántos prendes? Hay 4. Prendo 2. Se empiezan a encender. Bien. Empezás a no estar tan
cómodo con esto de la No, esto, importa, lo sé. Está empezando a replantearte qué es lo que estás haciendo, por qué sí. ¿Yo me doy cuenta de esto? Sí. Bien, Seba no lo duda un segundo, le agarra una pata y le dice, ejemplo, agarra la otra. Y le empieza tipo como a arrastrar. Y lo van a empezar a arrastrar. Sí, lo vamos a arrastrar. Ustedes ven con sus propios ojos a medida que lo empiezan a intentar tironear de las piernas, que sus heridas se empiezan a cerrar, la de la cabeza se empieza a cerrar de la misma forma que se han cerrado las de ustedes cada vez que nacieron. Pero si yo lo estoy arrastrando de una pierna, ¿le puedo disparar con la otra mano? Obvio que sí. Técnicamente. Multitasking. Obvio que sí. Pero estás haciendo dos acciones en un turno, lo cual reduciría tu reserva de dados. ¿Puedo soltarlo y dispararle? O sea, si querés utilizar la reserva total de dados para las dos acciones, tenés que hacer una o la otra. Seba igual también, si se da cuenta de esto, si ponele que Carpeta le dice, che, le voy a dar un tiro en la cara, va a intentar hacer más fuerza justamente. La va a ayudar, sí, va a ayudar en a esa situación. En este caso, Sebastián, si hay uno que tiene más fuerza que los demás, considerablemente, Sebastián, así que puede ser. ¿Puedes dispararle? Y lo puede tironear Sebastián. Seba tira fuerza más potencia. Henry, tira resolución más armas de fuego. O solamente con un éxito te pasas la línea. Ok. Ay, tengo 3 de hambre. Ah, un suceso. O sea, te hago tirar simplemente porque lo están moviendo y no tienen tiempo. ¿Y Luca, vos estás abriendo el hornito? 3 éxitos y los 3 son de hambre. Bien. Pero ninguno. Bueno, ninguno es un número. No. Bien, espectacular. Con 2. Un disparo ligero. Son 2. No, perdón. Vos tenés el revólver, tenés disparo pesado. ¿Qué? Más 3. Entonces, hiciste 3. Más 3 son 6. Dividido 2 son 3. O sea, le entran 3 daños más. ¡Pah! El agujero que hace eso. O sea, tiene un rico bastante fuerte. Cada vez que tira es como uff. Pero es eficiente, evidentemente. Sí. Seba, ¿vos bello. Cuántos éxitos sacaste de fuerza? 1. ¿Sumaste tu potencia? Sí. Sí. Era fuerza potencia. Es fuerza y potencia. Y empezaba a tironear, el tipo se toma un tiro. Y este disparo, porque no te alcanza, Seba, el tiempo para llevarlo hasta el horno. Pero este disparo violento que recibe en el pecho es suficiente para darle un turno más y tengo que volver a enardecer para curar un daño grabado. Esta vez. Último. Falla. Empieza a regenerar. ¡Ah! A su debido tiempo. Bien. Pueden intentar de vuelta ahora entre los dos o volver a dispararle. Yo me voy a acercar y lo voy a subir a Seba a arrastrarlo. Ya fue. Ya aprendí esto, voy a correr. Ya, sí, ya podría. Ok, voy a hacer eso. Miren, si entre los tres juntan 4 éxitos, lo meten en el horno. Yo tiré. En esta ronda de tiradas, tiré 4 éxitos. ¿Qué tengo que tirar? No dije nada. Sebastián sacó 4 éxitos en este mismo momento. ¡Listo! Chicos, basta, yo me encargo. Empieza a levantar. Se lo carga el hombro. Rambo. Ay, sí, lo re. Sí, el bicho como que se empieza como a incorporar y se empieza como a agarrar de los costados. Sí, en ese momento. De fuerza de voluntad. Estás acercándote a la llama encendida de un horno. De un crema. ¿También tres? ¿Te va a tirar? Lo que tengas de fuerza de voluntad menos uno que tenías gastado. Ah, sí. Ahora estamos un poquito. ¿Sí? Dos. Dos. Te quedo con un espacio en el. Sí, me quedo con un espacio. Pasa que no veo un. No veo nada. Hermoso crítico. Fue eso. Sacaste con 2 dados. Ah, no, igual, pero no tiraste tu hambre. O sea, que serían 2 dados rojos, o sea, que sería un crítico bestial. Ah, la concha. Seba, lo metes al tipo. El tipo se empieza a agarrar así. Se te ponen los ojos pero abiertos así, lo mirás con una cara de. No va a pasar esto. Yo no sería uno y uno. Preocupado por el fuego que. ¿Qué? No sería uno y uno, porque el Sebas tiene uno solo de hambre. ¿No tienes dos? Yo veo que tiene uno.
uno de Amber. Ah, bueno, igual sigue siendo crítico porque son, hay un 10 y un 10 en el lado rojo. Okay. O sea, sigue siendo un crítico bestial, pero es verdad, buen input. Era un solo dado. Vamos a tomarlo como un... ¿cómo es? Como que se pasó la tirada. Así que no te escandaliza el fuego como debería, quizá. Se me acaba de caer la pantalla. Y Seba con una cara de endemoniado. Bien. En la cual se reflejan, sobre todo en sus ojos, se reflejan las llamas anaranjadas del fuego y la perdición de la existencia vampírica. Se le escapa una risa medio psicótica. Y termina dando el empujón final a este tipo que trata de arañar las paredes, desesperado. Pero gente, entra adentro. Y Sebastián, cuando cierra la tapa del horno, se cae todo. Había todo una. Viste que te dije que había cosas de ceniza, se cae todo al suelo. Se acaba de caer, literalmente. Sí, por eso lo digo. Hay unas herramientas que había por ahí. Un escándalo total, se escuchan cuervos por todos lados. De hecho, los que estaban en la puerta todavía. Intentando. De hecho, que Henry quedó afuera nada más. Te envuelve una bandada de cuervos. No. Y empiezan a atacar. ¿Cuál es tu reacción ante los cuervos, Henry? ¿Vas a intentar correr? ¿Vas a intentar sacarte de encima? ¿Cómo es tu reacción? Porque eso depende cómo van a realizar. No sé si... Lu te está escuchando, Lordi. ¿Lu, me escuchás ahí? Sí, los perdí a todos durante un rato, creo que se me cortó. No pasa nada, repetimos. Seba pudo meter a este individuo en el horno y se escuchan sus gritos desesperados y cómo forcejea para salir mientras se quema y empiezan a sentir el olor de la carne que se quema. Que viste que dicen que huele bien, eso es lo traumático, pero para el vampiro no huele bien. Para nada. Huele todo lo contrario a bien. Y mientras te distrae un poco toda esta situación, sentís esta bandada de cuervos que empezaron a graznar cuando este muchacho entró en frenesí y se empiezan a acercar hacia vos. Y te empiezan a atacar. ¿Cómo es tu reacción ante las aves? ¿Vas a correr? ¿Vas a intentar fend them off? Me voy a cubrir con el velo para que no me ataquen los ojos. ¡Lup! Barrera. O sea, vas a tratar de reducir la superficie de daño, digamos, donde puede entrar daño. Sí. Y voy a retroceder hasta el crematorio para estar protegida, pues sé que no. Resistencia más atletismo vas a tirar. Rachos. Atletismo. Lordi, ¿se contamos? Era una buena razón para ponerse más atletismo, entonces. Si vas a andar con tacos todo el tiempo. No funciona así. Oh, but it does. Tres éxitos. Tres éxitos es uno menos de lo que yo tengo, así que te comes un daño adicional. Los cuervos empiezan a rasgar tus vestiduras y empiezan a lastimar tu carne nuevamente con sus picos. Parecen estar completamente desenfrenados ante la pérdida de quien les daba lo que tanto les gustaba. Los gritos del hombre son ensordecedores. No sé si alguna vez habían visto o habían escuchado, sentido a un vástago perecer. Perecer quizá de la forma más horrible que la que puede perecer un vástago, que es la lenta combustión de su carne, de su esencia vampírica,
para convertirse en este caso en un montón de carbones. Henry, podés apartarte de los cuervos, moviendo tus brazos, sacándotelos de encima, tapándote con el velo. Y entre todos pueden cerrar la puerta del crematorio para encontrarse en este lugar. Con el calor, el fuego y los gritos ahogados. Después de unos minutos en los que prácticamente no pueden hacer nada, donde se miran y sienten el terror de los gritos de este desgraciado vástago que osó oponerse al mandato de la camarilla y pagó las consecuencias. El silencio vuelve a reinar en el crematorio. Solo sonando el crepitar de las llamas del horno. Y se encuentran lastimados algunos, traumatizados otros, mirándose las caras una noche más. Horrible. Sí. Peor de lo que esperábamos. Pude ver algo mientras hablábamos. ¿Sí? Mientras hablábamos al principio. ¿Qué principio? Tipo, Sebastián está en shock. En shock. No entiende nada. ¿Qué? ¿Principio? ¿Cómo puede estar pensando en este momento? Porque que se esté muriendo me hace pensar en las cosas que hizo. ¿Qué? Cada vez te entiendo menos. ¿Qué viste que hizo? ¿Saben cómo se... se le dice a cuando un vástago se come literalmente otro vástago? No, sí, oh. ¡Oh, no! ¡Qué terrible! Lucas se la queda mirando a Scanrito. ¡Ten shock! ¡No me juzgues! Te conozco bastante como para saber que... Y la está mirando súper atento y es muy extraño porque es hasta casi... creepy como te está mirando, Luca. ¿Qué sabes vos? ¿De qué? ¿De? No sé. ¿Por qué te estás escondiendo? Me siento muy mal. Sí. Mi hígado. No lo uso mucho, pero me gusta tenerlo al lado de adentro. ¿Qué viste? ¿Qué sé sobre qué? ¿Eh? No sé, Henry. Capaz que tengamos que hablarlo después. No sé de qué estás hablando, Luca. ¿Te comiste otro vástago? ¿Qué? No, ew. ¿Qué está pasando? Bueno. No. Solamente me comería un vástago si fuese Chris Hemsworth. ¿Qué? Bueno. Oh, creo que Chris Evans. Chris Tad. Creo que Chris. ¿Hay algún Chris? Algún Chris. Chris Rock. Tiempo volver. Vamos. Sí. Sí, vamos. Vamos. A... vamos. A la... vamos. Vamos. Los cuervos afuera, como locos, casi me arranca los ojos. ¿Qué cuervo? Si ya murió. Hay una... hay un montón de aves rodeando el cementerio, volando, sobrevolando, a los gritos.
Quizás parecen tengamos... estar también cerca, sobrevolando la parte del pasillo que comunica con el exterior. Así que si van a salir, deberían salir corriendo. Y rezar, porque Ordóñez los está esperando con el motor encendido. Vale, vale. Iba justo a decir eso. Capaz que tengamos que correr hasta el auto. ¿Hay que correr hasta el auto? ¿Por un pájaro? Bueno. ¿No viste la película de Hitchcock? ¿Qué? Pájaros. No. Lucas está acercando hacia la salida. Sí, está también. Ignorando. Yo también. Destreza más que... Destreza más atletismo para correr de los cuervos. Ok. Acá Lucas se cae. Destreza más atletismo. Mira, con las tiradas malas que tuve hoy me parecería justo. Andate a cagar, Gordi. Destreza más atletismo. Dale, tira, Bachi, tiro yo. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Un éxito. Déjame. Eso. A ver. Genial. Déjame. Ay, todos mis éxitos son de hambre. Tengo tres de hambre. Claramente ya estábamos cansados. Bueno, es un éxito. Sacaron un éxito cada uno, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Yo saqué más de uno. Yo saqué. Ah, no, está bien, no se lo dije nada. Un éxito es suficiente. Pero se van a llevar un daño. Sí. Los cuervos pasan desesperados, rasgándole la carne y la piel. Se tapan como pueden, las manos lastimadas. Se ve el Volkswagen abollado, con el motor encendido. Vale. Se meten en él mismo, escapando de los cuervos. Un Ordóñez desesperado. ¿Qué pasó? ¿Se escucharon tiros? ¿Qué son estos pájaros? ¡Ay! Aprieta el acelerador y salen como una bala hacia la noche a intentar lamerse las heridas y charlar sobre lo ocurrido. Y hasta aquí este es un buen momento para terminar este capítulo de hoy. Nos excedimos un poco en tiempo, pero estábamos todos muy, muy metidos en lo que pasaba. Sí. Me gustó mucho cómo se desenvolvieron ante esta opresiva secuencia de acciones. Solo intentamos ser amigos, pero bueno. En lo que hice. La parte del cementerio es que sentí la soledad de Luca en la nuca caminando solo. Diciendo, tengo dos compañeros que se pueden hacer invisibles sin charla. Claro. Concha de lano. Acá estoy yo, un flancito. Un flancito que no puede pelear, que apunta apenas bien. Diciendo parley. Que encima no tiene cariño. No. Ay, el miedo. Fue muy bueno hablar. Se resintió, pues las pausas de cómo describías fue increíble todo eso. Muy bueno. Qué manera de hacernos sufrir hoy, Lordi. Qué increíble cómo te superas cada noche. Hago lo que pueda. Temo por lo que va a pasar. ¡Hace menos! Tengo una reputación que mantener. Ay, claro que sí. Hoy, por ejemplo, me estaba viendo. Un amigo que decía, oh, extraño como extraño que me dirija vampiro, qué sé yo, pero si yo no los hago sufrir a ustedes, después me dicen, loco, qué onda. Y tienen razón, digamos, tengo que ser justo y tengo que hacer sufrir a todos mis jugadores por igual. Claro, sí. La verdad que me encantó cómo se manejaron, cómo van interactuando entre ustedes a medida que van peleando. Es una cosa muy divertida, que está muy, muy, muy bueno, y suma muchísimo al carácter, al color de la escena, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Y hoy, bueno, no los voy a detener más tiempo, que todos están recansados, pero le pusieron todo, la verdad que excelente sesión. Así que bueno, nada, eso, agradecerles a todos los que se quedaron hasta acá y se bancaron lo larga que fue la sesión de hoy, y la disfrutaron, a todos los que se prenden con toda el juego de darnos desgracias o darnos inspiración dantesca, etcétera, que está buenísimo, y les agradecemos mucho por seguirnos, por vernos, por escucharnos y por prenderse hasta
a esta locura que hacemos. Así que bueno, de parte de la taberna, muchas gracias. Estuviera a todos y llamas, bueno, dentro de dos semanas que seguiremos con llamas y al lado de Nelly Montelo, pero... igual que dice que vamos a hacer raid, le vamos a estar haciendo raid a alguien seguro. Bye, adiós, nos vemos.